free. Yeah, I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. Yeah, I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you won't see that I will get it, cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making runs every day. Man, you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop work, cause we going, you going insane. You don't know what I'm gonna do. You don't know what is next. And I'm loving the fact, truly it's making me blessed. Cause I work on my team, no snakes in the grass. And we have a twist in the wind because of the work that we did in the past. We established. Because of the work that we did in the past. When we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we win in the match. Sure, sure. When we go in, we win in the match. So that's how we do, cause we be the best. We be the best, best. Yeah, we be the best. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda la muchachada? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, lunes. Ay, mamita, lunes. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué cuentan? Aprovecho a saludar al Lobito, a Alex, a Dani, a Jim, que de a poquito se van sumando. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo los ha tratado el fin de semana? Mucho Football Manager, contenido por todos lados. ¿Cómo estás, Jim? Mi querido amigo Andrés, ¿cómo le va, Andrés? Un abrazo grande a toda Colombia. ¿Cómo estás, Lobito? ¿Todo tranquilo, papá? Recién llegado el entrenamiento, preparé unos mates y arrancamos con el directo del Puskás. Sí, el Pro Basket del Cabe. Estamos esperando el segundo episodio de Denver Nuggets. A ver qué hace. A ver si trae o no trae a Facu Campazzo. Me parece muy bien, Dani. ¿Cómo viene con los puntos? Sí. Hoy arrancamos temporada nueva. Segunda temporada. Nos quedamos. Nos aguantaron. No. Hoy no nos rajan. No nos rajan. Tranquilos que no. No. No pasa nada. Estamos bien. No seas mufa tampoco, boludo. Están queriendo mufar a toda costa. Denme una mano. Me van a dejar sin laburo. Ya me quieren dejar sin laburo. Quieren que haga como Alex. Buscando trabajo, todo. Todos los directos quieren buscar laburo. ¿Cómo estás, Lean? ¿Todo bien, querido? ¿Qué contás, papá? Estrenamos el dibujando equipo. No. ¿Cómo estás, César? Sí. Seguimos en Puskás firme. Firme estamos. Arriba, Dani. Mandale un saludo grande a tu viejo. Me tomé libre. ¿Cómo venís vos con el Wolfsburgo, papá? Lindo equipo. Ayer, después de comer, me colgué un poquito más mirando el directo. La pasamos muy bien. ¡Facu! Querido, ¿cómo estás? Alex mete mañana con Tutti. Chivitz, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien, animal? Ah, tomando un matecito que está frío afuera. Se puso fría la cosa. Así que
Me tuve que abrigar, preparar un mantecito porque estaba sacando frío acá en Montevideo, muchachos. Aparte de la intemperie, lloviznaba allá en el entrenamiento, así que no quedó otra que abrigarse. ¡Qué grande, Dan! 13 de septiembre hoy. Sí, señor. 13 de septiembre. ¿Qué quieres decir? A ver. ¿Qué quieres decir, Facu? A ver. Haz el chiste, dale. Dale que hay unos cuantos que seguramente están esperando para hacer el chiste. Pero hacelo vos, ¿eh? Yo no quiero tener nada que ver, porque después la gente se enoja conmigo. Yo tengo nada que ver. Yo soy imparcial. No, Lobo, es por otro motivo. Igual era por lo de Nacional. Seguro, obvio. Vos traéis, pero con la selección ayer pasó. Estuvo bravo el tema de las PASO, ¿no? Estuvo movida la cosa, estuve viendo algunas noticias. No, Alex. Garrafistas. Traficante. Bueno, escuchame, ¿qué estás escribiendo en el chat desde el baño? ¿Qué onda? ¿Te vas a bañar o no te vas a bañar? ¿Te hago el aguante o no te hago el aguante? Porque si no, al final de cuentas, arrancamos. ¡Qué turbio, por Dios! Sí, sí, sin filtro hoy. Pensé que era el Zoe. Bueno. Muchachos, mientras vamos haciendo tiempo y vamos así estirando un poquito para que llegue Regista, no tengo el cosito del filtro. Sin filtro y moderador. Mientras nos vamos poniendo al día, vamos a ver el cierre de la temporada, ¿les parece? Vamos a la siguiente escena, ahora sí. Vamos a ir al cierre de la temporada pasada, ¿les parece? ¡Uf! ¡Ni me bañé, Sorete! ¡Ni me bañé! ¿Qué sacaste esa campera? ¿Estás pasado de vivo? Ahí tenemos al señor Ignacio Facio, ese es mi jefe. Ese es mi jefe. Es el coordinador del club. ¿Qué haces, Nachito? ¿Cómo estás, papá? Anda a dormir, que madrugás, laburás de madrugada. No rompa los huevos, dale. No eche las bolas. Flamarión, sí, Facu. Pero ya lo vamos a ver. Vamos a hacer el cierre de la temporada anterior y después vamos con los que vinieron. Vamos la temporada pasada. No, no, Augusto. No, 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 no. Estamos firmes. Estamos muy firmes, me animaría a decirte, ¿eh? Muy firmes estamos. Al punto que recuerdan que después de la mala racha que tuvimos en aquel directo, le habíamos ganado, habíamos empatado con el Salaguercegui, y si mal no recuerdo, le habíamos ganado al Barda. Si no me equivoco, le habíamos ganado al Barda. Después tuvimos partido por liga contra el Aspest, a quien derrotamos también, y acá, como verán, se empiezan a dar algunas cosas más que interesantes. Estuvimos por liga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidos sin perder. 12 partidos sin perder. Pero estoy calentito acá en casa, no pasa nada. Después me baño, antes de acostarme ya me baño. Ya termino el directo, corto el directo, me voy a la ducha y me voy a la cama. Se terminó. Metimos una tremenda racha de victorias y empates en ese final de liga. Vamos a sacar los amistosos. Sin competición, ahora sí. Chicos, solo ganan off. Que la victoria al Barda la vimos. No. ¿Cómo? Ya empiezan con esa tontería.
de que por qué Kenny Love, porque el equipo terminó jugando bien. Si recuerdan, habíamos quedado eliminados con el Aspest, empatamos con el Salai Garcegui y con el Bidotón, le ganamos al Barda y ya había arrancado bien el equipo. Habíamos hecho algunos ajustes tácticos, jugábamos un poquito más directo, ya no teníamos tanto la posesión, sacábamos en largo. Hicimos algunos ajustes y el equipo respondió. Después fue mantener, nada más. No. No jugó Matador, ¿eh? No, eso no, la Piscinio no porque no lo tengo habilitado ni siquiera. No me gustan esas cosas. Que le pase el Cyber Regista. Sí, no pasa nada. Muchachos, si tienen dudas pueden tranquilamente, les paso el save, no pasa nada, no tengo nada que esconder. Soy muy boludo para esas cosas. Aparte no sé usar el lapicito, miren que la primera vez que usé el lapicito en una partida, la usamos con Alex cuando nos pasamos del Famalicao al Wolves. No sabía cómo era, Algún día se va a saber la verdad. Algún día se va a saber la verdad, diría el crack del buen hombre de Raúl Cassini. Que cuando llegó a Boca, bueno, ya estuvo complicado el asunto del hombre en Boca. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, como les decía, un muy buen final de temporada. Nos ayudó también que el Fevar se cayó un poquito. Que no tuvo un buen cierre. Es un buen hombre. Tiene problemas, Matador, como todo ser humano. Nos sirvió de que el Fevar perdiera algunos puntos importantes. Y lo vamos a ver. El calendario del primer equipo la temporada anterior, que como verán se cayó porque empató 3 partidos seguidos 3 partidos 1-1, entonces nos vino bien que empatara 3 partidos porque le acortamos distancia, nos pusimos arriba y en el último partido le ganamos 1-0 de visita y ahí lo terminamos de liquidar. Nahuel, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien, papá? ¿Viste el video de cierto youtuber para salir a la mala racha? No lo vi, Lobo. Pásame el enlace después. No lo conozco, aparte. ¿Qué haces, Brian? ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Entonces, bueno, la verdad que la temporada esa terminamos bastante bien, empatando con el líder, con el Ferencváros, que hasta me animo a decir de que ese partido con el Ferencváros tendríamos que haberlo ganado, la verdad, tendríamos que haberlo ganado, y no se nos dio el resultado. Pero bueno, la temporada termina cerrándose con un muy buen resultado. Terminamos con 14 victorias, 12 empates, 7 derrotas, 30 goles en contra, 49 a favor. Y la verdad que hay que reconocerlo, en el directo la pasé muy mal en el directo anterior a... O sea, antes del cierre de la temporada, el directo pasado. El del fin de semana. La pasé mal porque estaba preocupado de que nos fueran a echar. Resulta de que, bueno, salimos del pozo, una cantidad de cosas. Uy, qué lindo, Liga. Igual, está bien igual cada tanto desconectarse, ¿eh? Me parece que está bien. Y más en Mar del Plata. Mal no la debes estar pasando, pa. Y más que vi que después, bueno, la directiva dejó de presionar. Empezó a subir el puntaje con la directiva. En este momento estamos en 7 puntos. Lo cual es más que interesante. Pero después me puse a repasar. Bueno, tuve que repasar algunas cosas. Quería repasar algunas cosas. Y una de las cosas que me sorprendió fue el descenso del Aspest, que terminó siendo último de liga con 31 puntos. Se salva el Budapest, que estaba peleando el descenso. Se salva. Y el Aspest terminó descendiendo como último de la liga. Un desastre el Aspest, ¿eh? Un desastre. Sí, lo sabemos, dice Dani, me imagino que es porque la pasé mal. Sí, la pasé muy mal, de verdad. Y bueno, entonces arrancamos la temporada. Había que armar el plantel, íbamos a liberar a algunos jugadores, muchos jugadores jóvenes. Me dediqué... Esto es la verdad, ¿eh? ¿Cómo estás, Facu? ¿Todo bien? Y esta temporada no se olvida nunca más. No, la verdad que no se olvida, pero la que viene me parece que va a ser mucho más inolvidable. Tengo una expectativa muy grande puesta en la temporada. No les voy a mentir, ¿eh? Es más, les voy a decir una cosa. Cuando termino la temporada, que hice un tweet para aquellos los que me siguen en Twitter, que obviamente son la gran mayoría de los que están acá, pudieron ver que nos habíamos salvado de que nos despidieran, nos terminamos clasificando a Conference League. Me tuve que poner a trabajar en el armado del plantel y en la preparación del campeonato. Entonces,
Todo eso lo hice el domingo. El domingo le metí de lleno mientras Alex estaba en directo, mientras estaba viendo el directo de Regista. Ya de tarde había estado jugando durante el partido de Peñarol. Lo que me hiciste sufrir ayer en Twitter, man. Estuvo espectacular. De alguna manera lo tenía que hacer, porque como estaba disfrutando también del directo de Alex, no, o sea, algo tenía que mostrar. Y bueno, y se dio la posibilidad de que, que meter un par de Twitter que salieron bastante buenos, que los resultados también ayudaban, veníamos sumando victorias y estuvo bueno, estuvo bueno. Entonces, bueno, ayer hasta las 2 de la mañana estuve jugando. Hoy hasta las 2 de la mañana en realidad estuve jugando. Hice la pretemporada y arrancamos la conference. Y vamos a los resultados. Y vamos a los resultados, que es lo interesante. No voy a poner los goleadores porque quiero que los vean después. ¿Estamos? Jugamos un amistoso con el Monor, equipo local. El equipo volvió de las vacaciones el 17 de junio, porque el 8 de julio debutábamos por conference. O sea, menos de un mes de pretemporada tuvimos. Tuvimos 3 semanitas y media. Amistoso contra el Monor, victoria 4-0. Amistoso contra el MTK Budapest, que es equipo de nuestra liga, que terminó segundo. Victoria 1-0. Y debut en Conference League contra el Red Boys. Y este partido decidí jugarlo porque era un equipo de Luxemburgo. Y dije, escúchame, Fede, metiste un buen periodo de pases. Armaste un plantel que tiene pinta de ser competitivo. Jugátela. Fuimos a Luxemburgo, ganamos 3-0. Vinimos al Pancho Arena, ganamos 3-0. Espectacular. Sale sorteo, Krasnodar. Tomá, anda a cagar. Para mí cagamos, ¿eh? Para mí cagamos acá. La directiva pretende que lleguemos a la cuarta ronda de clasificación. Esta es la segunda. Si llegamos a la cuarta ronda, después tenemos fase de grupos. Nos toca el Krasnodar. Anda a cagar. El juego no nos quiere. Esa es la verdad. No me jodas. ¿Qué crees que te diga, boludo? Le ganamos acá, no es el City. No sé, Emma. Está bravo, Emma. Es bravo. Krasnodar, morir con las botas puestas, la directiva facha seguro entenderá. Ojalá, ojalá, Andrés, ojalá. Mirá que es bravo. Estaba viendo el plantel del Krasnodar. Nosotros tenemos un valor estimado. Un valor estimado. Este valor que está acá. Que está acá a la izquierda. Abajo de las instalaciones juveniles y de los abonados. Nosotros tenemos un valor de 7 millones de euros. Y ellos 222. ¿Qué quiere que te diga? Vamos a la historia de fichaje. Esta temporada. ¿A quiénes incorporaron? Mirá lo que traen. Trajeron a Andreas Christensen, del Chelsea. Por 13 millones. A Ondua, que es un centrocampista camerunés con segunda nacionalidad rusa del Servet, de Suiza. Y a Krugoboy. Sí, Nau, nunca favorito, siempre de atrás, todo lo que vos quieras, pero no seas malo. Llevas vaselina, sí, Dani, no, terrible. Terrible. No me pueden poner el Krasnodar que acaba de fichar a Andreas Christensen. Vendieron por 7.5 millones y compraron por 17.75. O sea, 10 millones de euros en contra. Tenían 10 millones de euros para fichar. Yo tenía 400.000 euros. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Trae whisky en el free shop. Sí, claro. No me jodas. Pero pará. Nosotros fichamos por 350 y vendimos por 550 porque teníamos que hacer caja. Está bien. Económicamente el equipo la viene remando. Pero no suframos más. ¿Qué pasa, Husar? ¿Sabes cómo hago magia en Danubio con 400? Sí, claro, Emma, no lo dudo. 400.000 euros en Danubio son, es una fortuna.
¿Qué haces, Woken? Sí, sufriendo, para no perder la costumbre, la puta madre. Vengo de Riverbank y Fico está puteando. Y sí, Husar, no queda otra. No queda otra porque nos tocó el Juan Krasnodar. Pero tranquilos. Pero tranquilos. Tranquilos porque... porque trabajé en el mercado de pases. Trabajé muchísimo. La expectativa estaba puesta en este mercado de pases. La expectativa estaba puesta en que había que conservar el trabajo. En que no nos tenían que echar. Pero había que haber ojeado muchísimo durante el año. Y durante el año ojeamos mucho. Un cuerpo técnico de ojeadores, un plantel de ojeadores de 7 tipos. Mamita el humo, y sí, Alex, tengo que vender. 7 ojeadores trabajando para el club. Ojeando. Y aparecieron algunas cositas. Bueno. A ver. Vamos a hablar de las llegadas. No me trajo ningún... bueno, ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hablar primero de la llegada de Jovan Nisic. Centrocampista serbio. Que llega en... la ojeada te la van a pegar. No, terrible, Brian. Ya. Vamos a poco. ¿Qué mierda son esos tipos? Llegó Jovan Nisic, serbio. El hombre llega en condición de libre desde el Vozdovac de Serbia. Ahora iba con eso, Alex. Un centrocampista que puede hacer las veces de mediocentro también, de pivote organizador defensivo. Atributos por encima del promedio de 11-12. Más que interesante, juega bien con las dos piernas, buena visión, buenos pases. Dije, bueno, un centrocampista que nos puede ayudar a acompañar a Filip Soucek. Ese era el objetivo. Bien, adentro uno. En condición de libre llega también Nahuel Herrero, una apuesta al futuro, 20 años. Lateral que vamos a intentar convertir en carrilero. Uruguayo, 20 años. Nahuel formado en Nacional. Se le terminaba el contrato, me pareció que tenía algunos atributos interesantes. Dije, vamos a traerlo. Viene al juvenil, bien claro. Quentin Vieira, este es un error mío. Me llamaron la atención sus atributos mentales. Fiché medio a ciegas. La cagué, no les voy a mentir, la cagué. Quentin Vieira es una poronga. Atributos mentales interesantes, pero bueno, defensivamente... técnicamente está flojo. Pero bueno, a veces hay que asumir los errores. No tiene chance. No tiene chance, esa es la verdad. Sí. Para que me acabe de llegar un WhatsApp. Está brava la cosa. Pero, mi querido amigo Andrés, muchísimas gracias por el super chat. Un pequeño apoyo antes de la entrepiernada que le van a pegar al equipo. Andrés Felipe, ¡mamá! $1,000 colombianos con un super chat. Un pequeño apoyo antes de la entrepiernada que le van a pegar al equipo. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Es inteligente, pero no va al fútbol. Cosita de Pablo Maldini tiene. Llévate al Pumita Rodríguez, anda volando de cara. Sí, sin duda, ahora fichó con Fénix. Pará un poquito que acabo de recibir un mensaje. A ver. ¿Qué haces, papá? Hola. ¿Qué andas, vos? Estás viendo un directo. ¿Un directo? Sí. ¿Qué estás viendo? ¿Tweetball? Ya terminó, creo. ¿Cómo andas vos? Bien, tengo una oferta para hacerte. ¡Uy! ¿Así arrancamos? Sí. Yo vengo corto de laburo, así que capaz que me viene bien. Tipo para noviembre.
Sí. ¿O sabes que me está por salir una changuita en Sudamérica? Sí. ¿Cómo la ves? Necesito un entrenador de confianza. Pará. En Sudamérica, ¿qué es la IASA, Institución Atlética Sudamérica? En el baile. ¿En el SUDA? ¿Bailando uno o Claro. dos? No, no. Limpiando el baño. Ah, yo pensé que era bailando. No, no, pará. Limpiando. ¿No baños? No, 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 hablando en serio. Sí. Me está por salir un currito en Sudamérica. No tengo muy bien definido dónde, porque, bueno, hay No un temita aclares, ahí, no unos temitas aclares. legales. Es siempre lo mismo. No, pero por permisos y eso. ¿Cómo estás vos de tiempo? De tiempo, noviembre, notable. Bien, bien. Sale entonces, ¿eh? Pero esperá, ¿y de guita? Se hizo el boludo. De guita, mosca. No, Higuita se retiró hace años, no, no puede ser nuestro arquero. Escúchame, Rampla está al día. Rampla está al día. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo, no? Sí, ¿qué tipo? Dicen para entrenar los miércoles y entrenan los miércoles, así, al día, al calendario. No. Al día. Llega la fecha y está la camós, la tarasca. Ah, oh, qué nivel, ¿eh? ¿Cómo se nota que son el hijo de... tienen el caballo del comisario? Se nota. Bueno, Tan amigo, dulce. Bueno, garantízame algo. ¿vos trabajaste antes de ser entrenador con una empresa que vendía un montón en un país grande de Sudamérica, ¿no? Chocolate, me suena a bombón. Firmo, con Así bombones te que. cobro. Así que, ¿qué tal? Capaz que tenés que ir aprendiendo el portugués. Pero, firmo, no pasa Igual nada. espero que hayas aprendido algo del pasaje por Portugal. Sí, claro, con Benfica. Bueno, ahí no sé, pero no sé si tanto. Creo que fue mejor lo otro, pese a todo. No, sin duda, no, sin duda. Escúchame, ¿no podremos repatriar a alguno de los que está allá? Difícil, ¿eh? Ay, me Creo vas que a... el protegido ahora se fue para arriba. Está Se inalcanzable. fue para arriba ahora. Hay que agarrar algo muy grande para poder traerla. Está prendido fuego. No, no. A ver, yo te lo pongo así. No vamos a estar en. No, no es en primera lo que me puede salir, ¿eh? Ah, no. Recorriendo el interior profundo de Brasil en medio de la selva. Y bueno, ¿Qué vamos a dirigir? podemos. ¿Alguna tribu del Amazonas? Tener cuidado, te van a cancelar. Podemos estar cerca, sí. No dije nada malo. No, no. Estamos Se rodeando el cancelado, pero todavía no. les dice pueblos indígenas, no tribus, pero bueno, está. Pero no es denigrante decir que es una tribu, al menos para mí, capaz que sí. Bueno, está, pero. Mato Bueno. Grosso. Mato Grosso Fútbol Club, dice Facu. Bueno, puede ser. A ver, yo tengo que estar un tiempo lejos de los grandes focos. ¿Venís complicado? Sí, lo que pasa es que tenía un entrenador en Wolves y me dejó tirado y me tuve que escapar ahí con unos maletines que eran para él, pero bueno, está, si se fue Ah, antes te hiciste un problema bárbaro. y me tuve que ir. Pero está. La familia Richarlison, pregunta Brian. ¿Sí? Qué Ay, pucha. mamá. Por Así que bueno, favor. cuento contigo, eso es lo que está bueno. No, sí, olvídate. A partir de noviembre estamos al firme, papá. Dios mío. Escuchame, ¿viste lo que me Quentin Vieira este de la cagada que me mandé? ¿Qué lo fichaste a ciega, cerrando los ojos? Sí, boludo. Sí. Me la jugué, vi los atributos mentales. Determinación 16, liderazgo 13. Pero.
lo pones en el medio en la defensa de Trey, que no se mueva mucho. Sí, es un cono el hijo de puta, boludo. 9 en velocidad, 9 en aceleración. A ver, en Uruguay sería el Mariscal Vieira, ¿no? O sea. Obvio. Capitán y líder. Capitán y líder. Yo no lo veo tan mal. Mentalmente no está mal para hacer defensa. A mí lo que más me preocupa en esas. En esta liga media Thunder es la concentración. Por lo general, te hace la diferencia cuando el defensa la caga. Ah. Pero, qué sé yo, está bien. Si lo pones contra el Krasnodar, capaz que sufre un montonazo. No, no, no. Fue al segundo equipo igual, fue al segundo equipo. Apenas lo vi, dije, qué cagada hice. Lo bajó la puta madre, no duró nada. Mirá, ya que estamos, aprovecho para mostrarles los otros que se sumaron. Balázs Tahti, este es un húngaro, también lo traje en condición de libre. Centrocampista, este pibe viene del Szolnoki Fútbol Club, que estaba en la segunda división. ¿Cómo? El reto con esta partida es comprar jugadores que no tengan atributos altos, ¿cómo es? No, pero esto es una apuesta a futuro, 19 años tiene. Me lo traje para el segundo equipo, lo doy a préstamo, se potencian y después, bueno, vemos a ver si hacemos guita o si lo traemos para el primer equipo. Es un poquito por ahí. Trata de persona, lo puede vender. Y más o menos, sí. Pero este pibe tiene muchos atributos en 10 que me llamó la atención para centrocampista. Sí. Dije, bueno, está. Si tiene una buena temporada, capaz que en una de esas lo podemos rescatar de la situación turbia en la que estaba. Entonces, bueno, lo trajimos, está, este a préstamo. Ya lo mandamos a un asociado. Este es una incorporación de, para mí, de las mejores. Ibrahima Cissé, 27 años. Uy, a la mierda. Guineano con segunda nacionalidad belga. Puede jugar de zaguero tranquilamente. Muy buenos atributos. Está espectacular. Sí. ¿Y dónde estaba jugando este hombre? En el Fulham. Del Standard Lieja. Al Fulham. Y se había ido libre a un equipo de la segunda división de Bélgica, el Sereng. Y por ojear lo encontré. Y dije, es contigo, amigo. Pero es muy bueno para la Liga Hungría, ¿eh? ¡Claro! La velocidad que tiene, buenos atributos defensivos, bien en pase, bueno, en visión flaquea un poquito, pero tiene buena técnica. Dije, che, escúchame. No, y además te paga una mano atrás, qué sé yo. Yo lo estoy usando de zaguero ojo en cobertura. Ojo con el libero Cissé, ¿eh? El libero Cissé. Le falta un poco de visión, pero... Bueno, próxima incorporación, Martin Sekulić. 22 años. Lo traje de Croacia, del Osijek. Me pareció bastante interesante. Sus atributos mentales, bueno, mentalmente diríamos que le faltan algunas cositas. Sí, serenidad. Sí. Pero después. Me parece que no tiene ningún atributo desde los técnicos, ninguno debajo de 7. Tiene 2 en 6, que es marcaje y saques largos, que no lo necesita. El Lobo ahí dice 5 en colocación. Sí, va a ser 170 offside por partida. Sí, no. Y aparte lo vamos a poner de 9 y va a aparecer de 4. O sea, desorientado en la cancha. Pero bueno. Me parece que era bastante interesante. Este pibe jugó en el Osijek la última temporada, en el Osijek 2, 34 partidos, 9 goles, 5 asistencias. Bueno. No, dije bueno. A ver, tú eres compañero de mierda también, ¿eh? Obvio, claro. Pero en la apuesta la hicimos el mismo primero de julio. Qué lindo. Ya me estoy emocionado. Por el Flama. Sí. Estoy emocionado. Ese bigote. Qué hombre. 24 años, Flamarión. Este va a ser nuestro centro delantero porque, claro, Manse estaba a préstamo en el club, se tenía que volver. No le iba a renovar a Manse el préstamo porque realmente eran 300.000 euros de sueldo mínimo que tenía que pagarle. Y me aparece este muchacho y dije, vos, le tengo que preguntar a Alex a ver si me lo recomienda. Y ayer en directo me dijiste. Sí. Para Hungría va. Sí. Lanzallamas total. A mí me parece que tiene muy buenos atributos,
bastante veloz, buenos atributos mentales. Lo que me llamó muchísimo la atención es 11 en serenidad, 15 en técnica, 14 en remate, 12 en tiro lejano. Dije, bueno, pará, este hombre. Sí, a mí me salvó en el reto Caruso en Rusia. Y nada, y es impresionante cómo define y todo. O sea, el tiene muy bien llevado los atributos de control y eso le viene muy bien. Y la verdad, lo hace rendir bárbaro. Y yo no había llevado a Independiente del Valle, pero me había ido. O sea, llegó después. Y en esa partida, cuando yo llegué a estar en Querétaro, el loco tenía como 35 goles en la Liga de Ecuador. Claro, está despegadísimo. Está despegadísimo. Flamarión, que viene del Rotor, que vos habías estado en el Rotor justamente. Claro. Estaba a préstamo desde el Batumi de Georgia. Que en el Batumi, si mal no recuerdo, el que estuvo jugando fue carrilero en Football Manager 21. Sí, en el Batumi. Sí. Así que, bueno, dos clubes conocidos, gente que conocía. Y vos me dijiste, sí, para Hungría va. Dije, olvídate. La temporada que pone en Rusia, que es verdad lo que dice Facu, mete 30 partidos, 13 goles, 3 asistencias. Tranqui. Ah, espectacular. Arrancó sí, tranqui sí. El pibe. Después de ahí, me traje 4 libres más. Pero estos son apuestas a futuro para el club. Son 4 juveniles. Tenemos a Nor Amshatat, que es un noruego, 17 años, zaguero de 1,91 m. Ni tan mal, ¿eh? Yo creo que con 17 años podemos hacerlo crecer un poquito más para que se desarrolle como zaguero. Y bueno, y veremos a ver si por lo menos podemos sacarle algún mango. Esa sería la realidad. El otro es Nathan Elling, un belga, arquero, 1,80 m, bajito, 19 años, pero tiene unos atributos interesantes desde lo técnico. Buen mando en el área, buenos reflejos, buen blocaje, buen alcance aéreo. Dije, bueno, está. A ver, para estar en los juveniles, desarrollarlo y que llegue al segundo equipo, está. A prueba. A este me lo traje por el nombre. Figo, de nombre. Y si ya se llama Figo. Si ya se llama Figo. Si ya se llama Figo, dije, bueno, vamos a traerlo, capaz que aparece algo raro. La verdad Figo de té. Sí, Figo de té. Figo Sufis, belga también el hombre. Muy, muy económico para los 19 años que tiene. Algunos atributos interesantes, bastante rápido, bastante veloz. Determinación 4. Sí, o sea, le cuesta levantarse a la mañana, ¿no? Oh, terrible, terrible. O sea, se para frente a la heladera, tiene una botella de agua y no sabe si tomar agua o no tomar agua directamente. Exacto. Terrible. Pero bueno, está. Era el problemita que tenía. Y por último, el último también en Bélgica, estuve trabajando muchísimo en Bélgica, como se podrá ver. Tenemos a Arthur Alemirsch. Este es un centrodelantero, 1,88 m, muy buenos atributos físicos. 14 en velocidad, 14 en recuperación física, 14 en agilidad, 14 en aceleración. Tranquilo. 1,88 m, muy rápido para medir casi 1,90 m. Sí. Serenidad 11, remate 13. Dije, olvídate, a este le tiras un ladrillo adentro del área y es gol. En juveniles, por lo menos, es gol. Es gol si lo ve, porque está concentrado, como le puede sí. Estar concentrado. Capaz que está atento a un avión, a un cartel que cambió de sponsor. No sé. Yo no recomiendo estas cosas, ¿eh? Traigo calidad, pero bueno, está. Y bueno, era lo que teníamos, la verdad. Imagínate que el club no está atravesando. Para lo que da. Claro, es lo que da. O sea, más no tenemos. Más no tenemos. Es más, voy a decir una cosa. Después nos queda el plantel armado. Tengo un plantel larguísimo, pero en realidad, jugadores que destacan: tenemos a Gurusiaga en el arco, con 26 años. Yatsisayas y Meisner, los dos en la saga que destacan. El Moreno, Ibrahima Cissé, que recién lo trajimos. Y me traigo a prueba a este muchacho, otro belga más, François Marquet.
y me empiezo a generar dudas. Los números en marca y entradas son una mierda, pero... Pero técnicamente es súper pulido. Sí, el resto está bárbaro. El tema, ¿sabes cuál es? Que me parece que no lo voy a contratar. Porque me va a pedir 400.000, 500.000 euros anuales y no los tengo. O sea, no los puedo poner ahora en el club. Porque no, si voy a... pero ¿viste que te dice? Bueno, no sé, capaz que... El informe te dice sueldo estimado entre 147 y 207. Vamos a ver. Me pide jugador sobrante. Ah, no te puede pedir tanto entonces. Lo voy a poner como recambio de emergencia y agarra. 335.000 euros. No, pero bájale. 56.000 euros de prima. No, no, está mal, está en pedo. 1.900 euros por partido. ¿Pero quién es? La reencarnación de Messi. No entiendo. Hermano. Pido un montón. Si te pago 118.000 euros, es mucho. Y baja 323. No negociar, lo sacamos a la mierda. Gracias por todo. No me generes ilusiones, no me generes falsas expectativas. Y después volvieron del préstamo dos jugadores. Uno ya lo vendía a 400.000 euros, me lo saqué de encima, como quien dice, porque necesitaba hacer caja. Pero el que quedó, y quiero ver acá. Artem Favorov quedó. Otro muy buen centrocampista, ¿eh? Sí. Otro muy buen centrocampista es el ucraniano. Este hombre estuvo a préstamo la temporada pasada, toda la temporada, en el Zalaegerszegi. Jugó 29 partidos, dio 4 asistencias. En el equipo que terminó segundo. Pero tiene muy buenos atributos. Me parece que nosotros lo vamos a poder explotar mucho más de lo que lo explotó el Zalaegerszegi. Pero bueno, antes que nada, quiero aprovechar para saludar a gente que se fue sumando y que no saludé. A Emma Rodríguez es uno, que sé que no lo saludé. A nuestro querido amigo Parejo Jaime, un abrazo grande, obviamente. Y a nadie más. Joaquín Fernández también, que se nos sumó también en el directo. Y si alguno más ya se sumó, lo invito a saludar, así devuelvo el saludo, obviamente, ¿no? No lo va a jugar un partido importante por la queda. No, obviamente que no. Artem Favorov no va a jugar ningún partido importante. Pero tenemos que jugar un partido importante. Krasnodar nos tocó, boludo. Me quiero matar. Tenemos Krasnodar, partido de ida que jugamos en casa. Un amistoso contra el Zagvari, que es Zagvari en realidad, Zagvari, que es un equipo afiliado. Vamos a jugar con el recambio y vamos a simular el resultado. Y tenemos partido de vuelta con el Krasnodar y arrancamos la liga. Y ahí veremos qué es lo que sucede con nosotros. ¿Bien? A ver. Vamos al partido. Esto es lo primero. Vamos al partido. Mirá, el Beitar Jerusalén contra el Partizan. Qué lindo el Beitar, ¿eh? Dijo nunca nadie. Dijo nunca nadie. Flammarion no llegó a debutar todavía como titular y sigue lesionado. ¿Se lesiona muy seguido, puede ser? No, conmigo no se lesiona muy seguido, ¿eh? No, creo que no. A nosotros se nos lesiona bastante seguido este muchacho. No sé cuál es. Bueno, el DT, ¿no? No, pero ¿por qué ese serrucho? Acordate que me vas a llevar a Brasil. De vacaciones, de ferias. Emanuel, muchísimas gracias. Qué grande. Por la membresía, bienvenido, querido. Menotista se hizo, ¿eh? ¿Cómo les tira el menotismo a los argentinos, eh? ¿Cómo les tira? Bienvenido, querido. ¿Cómo lo bancan? Ah, pará, yo iba a ver, pará. ¿Qué onda ese Pokémon? Dice Chelo. Sí, Flammarion no puede ser de la partida, pero es un crack. ¿El Red Boy de dónde es? De Luxemburgo, Jaime. Vamos, la cadena, dice Mauro. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien, Mauro? ¿Qué ibas a...? ¿Qué me decías, papi? Perdona que no te escuché. No, pará. Bueno, paro. Mientras tanto, voy armando el equipo. Gurusiaga, Meisner, Yatsisaya, Hatsiev, Solnok, Ivanov, Sousek, Nisic, Pilsek, Slagvir y Baluta son
los 11 que arrancan hoy. Vamos a enviarle equipo mientras hacemos arreglamos las instrucciones del rival. ¡Ah, bueno! El hombre es bilardista ahora. Eso. Me da un poco de asco, Menotti, porque es medio miliquero. No, parece que quería un ascenso ahí, por eso. ¿Qué lo tiró? Muchísimas gracias. Quería un ascenso. Está bien. Además, hay unos torneitos ahí, qué sé yo. Capaz que una de esas. A ver, lo que podemos hacer un día es un torneo donde vayamos con los tuyos y los míos. ¿Los miembros? Sí, claro. Vale, hacemos una cruzadita. Ahí va, y metemos un berejunje ahí a todos juntos a ver qué pasa, a ver quién gana. Donde gane uno, que es solamente miembro de un canal, ¿quién nos aguanta después pijeándolo? No, obviamente. Si gana uno que de los dos, bueno, está ahí ya, está bien. Tengo dos cupos. No, Matador, no, querido. Uno solo, ¿qué es? Dos equipos. No sabe qué inventar para ganar este muchacho. Ah, mirá, Emanuel no es argentino, es uruguayo, ¿eh? ¿De dónde sos, Emanuel? Contame. Ahora, ¿cómo la ve a fin de año para hacer algo? Sí, claro. No sé si un fútbol 5, no sé qué mierda quieren hacer, pero algo. No, pará. Ya me hiciste bancar la promesa y ya está. Llegamos a los 2000 y hay fútbol. Bien. Ese no es problema, Perfecto. Llegamos a los 2000 y entre los suscriptores, miembros, todos, que sean de acá de Uruguay, hacemos fútbol. Eso seguro. Ya inventé un torneo antes, dice Matador. Eso, cruce de miembro. Más 18. Ya querés chanchada, Jaime, que lo parió. Y lo tiró, la guerra de la galaxia querés. Hacete un asado y me tomo el buquebús, dice Facu. ¿Ves? Facu no quiere nada, no quiere un fútbol, quiere asado. Ah, mirá, de Florida, Manuel. ¡Upa! Mirá. Estás lejos, pero no tan lejos. 98 kilómetros, escúchame, es un toque. De allá acá es un toque. Una horita y media capaz y ya está. Pero escúchame, Emma, entonces te voy a hacer una pregunta, porque debes de conocer, quiero creer, porque has sido jugador de Quilmes de Florida, el profe, el preparador físico que tenemos en nuestro cuerpo técnico, José El Pitu López. Me imagino que, a ver, capaz que sos muy guacho, pero si le preguntás a tu viejo, tío, primo, abuelo, algo, capaz que lo conocen al Pitu, ¿eh? Mirá que es un tipo muy conocido. Bueno, fútbol también, pero no me voy a cruzar el charco por un fulbito nomás. Facu, ¿cómo que no? A mí me parece muy bien lo que estás diciendo igual, ¿eh? No. Que venga por el fútbol, después el asado va a salir, obviamente, no lo vamos a dejar morir solamente por un fútbol. No, iría por el asado. Si juego el fútbol, buenísimo. Pero el primero es el asadito. Mabros, querido, ¿cómo estás, papá? Bueno, te voy a decir la verdad, estoy medio cagado, ¿eh? No, sin miedo, ¿cierto? A ver, esto está perdido. Partimos de que está perdido. Gracias por el ánimo. No sabía que... No, pero pará. Mirá los jugadores que tiene, boludo. ¿Qué querés inventar? No, terrible. No, es imposible. ¿Qué jugador tuyo sería titular en el equipo de ellos? Ninguno. Está. Ninguno. Por eso, entonces, está todo perdido. ¿Qué es para perder? Nada. ¿Está? Ay, mamita. Vamos a ver. Estos dos marcan a los laterales, perfecto. Estos no se abren a la banda, notable. No salimos a contrapresión. Y vamos a ver qué pasa. Crucen dedos, muchachos. Vamos, pongan algo en el chat. Pongan algo que implique que nos salve. Algo que implique que nos salve. Ojo que hoy es el cumpleaños de Baluta. Hoy está cumpliendo 28 años, Alexandru Baluta. Acá dice 27, obviamente, porque es el juego, todavía tiene que transcurrir un año más. Alexandru Baluta está cumpliendo 28 años el día de hoy. Hoy mismo está cumpliendo, 13 de septiembre del 93 nació. Por favor, Baluta, San Baluta, iluminanos. Vamos a partir. ¿Dónde está el volumen? Porque esto va a explotar.
Sí. Pero que vamos a dejar a algunos sordos, vamos a dejar, boludo. Vamos al partido. Hacer el Mickey a Baluta. Como quien el Mickey, ya le gustó, ¿eh? Te lo perdiste, ¿eh? Creo que por suerte. Bueno, se viene Krasnodar. Bueno, rechazamos la primera, me encanta. 49 segundos. Sale la contra del número 10, Baluta. Baluta llega hasta el fondo, atrás con Pisek. Pilsek. Nada. Ay, mamá. Donde terminemos 0 a 0, o sea, lo que no. ¡Buah! No, olvídate. Spajic, Petrov. Felicidades, Krasnodar, por ganar la Conference League. Bien, Chelo, me hiciste acuerdo, hay que felicitarlo. Muy bien el Krasnodar. Es verdad. Mr. Ritter, viste que va todo al Krasnodar. Me gusta también, ¿eh? Bien Ritter. Yo ya dije que para mí ya ganó Krasnodar. Y ahí te... ¡Ah! La pelota que saca Gurusiaga. Qué bueno es Wanderson, la puta madre. Mamadeira. Bueno, va Nif. Slagvir. Slagvir, Petrov. Cuando falle Baluta ya sabes qué decir. Sí, claro. Ya pedimos la hora. Sí, Balín. Ya. Balín, en realidad. Bueno, Fico, ¿cómo vas? ¿Qué pasa, Juaco? Ahí está el primero, Wanderson. Justamente la concha de su madre. ¿Cómo está Juaco acá sufriendo, papá? Arrancamos perdiendo. Qué fino el ojo del director deportivo. No, no, la puta madre. Qué bueno que es Wanderson. Sí, claro, claro. Madre. No, no, anda suave. Concha de la madre. Bueno, lo voy a tener en cuenta para... Llévalo a Brasil, claro. Claro. 16 minutos, perdemos 1 a 0. ¿Sigamos a Fuori de la Copa? Ya, jugamos la ida recién, ¿eh? Mami, ¿me está pegando un baile? Un tole. Sacala. Ahí está. Positiva. 22 minutos. Perdemos 1 a 0. Listo. Pasar la mitad de la cancha estaba, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. Estás loco. La línea blanca esa no se cruza. Wanderson. Bueno, arranca el autor del gol. ¡Oh! El reto de Berludueña. No salvamos. Bueno, ya, ya está. El segundo, mira. ¡Oh! Vamos a intentar animarlos. Bueno, lo que tiene bueno es que, claro, me queda un plantel extenso para la liga. La puta madre que los parió. Ah, está buenísimo, porque se paga ese sueldo y está bien. Bueno, el Tony. Y se marchó. No hay vergüenza en perder contra el mejor, fijo. Sí, claro, Mauro. No, a ver. Es difícil, es demasiada la diferencia. Al menos al principio. Sabes, mal. Después capaz que lo podés ir arrimando, pero al principio... Me están arrimando a mí, Alex. Sí, claro. Bueno, una rimadita no se le niega a nadie. No, claro, obvio. El tema es que es con quien te gusta, cuando vos querés, no cuando quieren los demás, ¿viste? ¿Cómo, eh? No, no, ah. Están duros, sí, están duros. Empecé a gritar gricocho cada vez que tengan una. Sí, Chelo. Ya nos... Recién volví, ¿vamos ganando? Sí, no. Vamos ganando. Sí. Vamos ganando una culiada grande. No, 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 amigo, no. Tenés miembros ahora, cuidá el canal. Ah, tenés razón, mal yo, perdón. La falta de costumbre. Philip Soucek está en peligro de ser amonestado. Está. Primero, está en peligro de recibir un balón. ¡Para! Soucek se cortó el pelo. Porque actualicé el pack de... ¿Cómo? Faces. ¿Cómo creció? Sí, esta claro, foto... yo el que tengo de ser Souse con 12 años, entonces tiene una cara de nene. Claro, este pack, el face pack, lo actualicé, se actualizó en el 4 de septiembre o el 5 de septiembre. Mirá, mira, capaz que lo bajo, capaz que no, pero capaz que lo bajo. Sí, sí, los bajo. Me tomé el domingo mientras estabas en directo ayer,
Mientras jugaba, iba bajando los packs y después los voy actualizando. De más. Sí. Bueno, a ver. ¿Qué puedo inventar? Imagínate, yo mientras vos jugás, yo estoy laburando. Ya termino, por suerte. Ah, bien. No, bien, papá. Me imagino que vas a jugar un poquito al Wolfsburgo. Sí, ahora tengo que terminar los fichajes. Tengo que traer un central medio libero que pueda hacer un poco de todo. Un central medio libero que pueda hacer un poquito de todo. Bien. Sí. Tampoco hay tanta plata. Jugarte. Jugarchi, sí. Está en el PSG, Jugarte. ¡Uy! En el PSG, mami. Sí, se fue a la mierda. Bueno, a ver, Pilsek. A ver, dale un susto. No. Qué susto le vamos a dar. Me fijo, Juaco, ahora lo vemos al canario, a ver si tiene la foto o tiene. Tiene algo miedo, tiene los dos la cara de Aldo Wallace. Excelente. Pará, a ver. Le chupó un huevo a los ingleses, pusieron el mismo idea y anda claro, a cagar. Claro, obviamente. Sudamérica. De puta, Uruguay. Pensar que en el FM que viene, capaz que tiene un potencial zarpado, sí. Álvaro Martínez. A ver. Bueno, está por empezar. Sport Recife Inter, Promesa de partidas. Lindo partido. Sport no tiene nada, pero bueno. Bueno, te voy a decir una cosa. En Peñarol no está. Injunable. Te juro. Schlotterberg, Alex, tenés dos. ¿Vos viste eso de lo que hizo Matador en el Unión Berlín con los hermanos Schlotterberg? Mirá, sí, tiene la cara. Mirá, en Slovan Liberec. ¡Qué lindo! ¿Cuándo en República Checa? Te voy a meter un ojeo, nene. Libre se fue. ¡Ay, me vuelvo loco, me lo perdí! ¡No, qué tarado! ¡Uy, qué pelotudo! ¿Viste? 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 Ahí tenés, por no tener, ¡No! Un director deportivo como la gente. ¡Qué boludo! ¡No! Ahí está. ¡Qué pajero! ¡Me lo perdí! Céntrense en el partido, dice Jaime. Jaime, estamos tratando de distraer. El partido sigue corriendo, ustedes no se están dando cuenta. Ya cuando terminamos acá, ya se terminó el partido. Datazo del momento acá. En el Inter juega titular Bruno Méndez de central. ¡Qué grande, Bruno! Ojalá que repunte ese pibe, porque tenía pinta para selección. Juega Renzo Sarabia y hace de saga con Cuesta, con Víctor Cuesta. Ah, Víctor Cuesta, bien, en argentino. Sí, es de la defensa es Víctor Cuesta, Bruno Mendy y Renzo Sarabia. Después es el otro lateral brasileño. El otro es brasileño, sí. Bueno, alguien tenía que venir que fuera brasileño. Sí, sí. Y en el banco quedó Pablo Guerrero. Vamos a sacar a Soucek. Vamos a poner a Tomás Kiss. Mami, pues 71 minutos. 2-0 perdemos. Ojo que igual puede venir la heroica en Rusia, ¿no? Eo. ¿No tenés fe? La heroica, sí. La heroica. Paisandú. Ramírez. La Paisandú en Rusia. Che, no, es que no pasamos la mitad de la cancha, o no le pateamos el arco al arquero. Yo no sé cómo ataja. Es el DT, Cuervo. Es el DT. No. Hoy jugó mal, Hoy jugaron todos mal. Ay, no. A ver, si te están pintando la cara, ¿qué querés? Mira lo que juega Wanderson. Por favor, la jugada que hizo. Se metió en que la Wanderson cocina. Wanderson se nota el banco suplente y te gambeteó a vos primero antes de arrancar. Sí. Es como lo mira el lateral, la puta madre, ¿no? Somos unos guapos. No, ahora se fue toda la mierda, Se fue toda la mierda. Olvídate. Ojo que puede venir la heroica en Rusia, Napoleón y Adolfo Sobrio. ¡Qué buena que estuvo! Bien, bien. Sumo puntos por buen bagaje histórico. Voy a poner. En realidad,
hago este cambio para poner al Moreno si sepa que sume minutos, ¿eh? No, no, a ver, no hay un motivo por el cual argumente los cambios que estoy haciendo. Es la verdad. Qué cagado. Bueno. 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 Arrancamos, ¿eh? Medio tarde. Medio tarde nomás. Pero bueno, tarde. Ojo. Se despertó la máquina. Bueno. Decirle máquina me parece como un poco fuerte en este contexto. A ver. La máquina destructora de jugadores promesa. Clayson. Bueno. Sáquenla. No quiero más. Bueno. Arrancó la figoneta. No, todavía no. Tenemos un problema en el burro de arranque, Juaco. Tranqui. Estamos tratando de solucionar. Ah, así que ese es el apodo de Susek. Burro de arranque. Bueno, digna derrota. No, qué digna. Si pasaste una vez la mitad de cache, hijo de puta. Digno perder 1-0. Ayúdame. Digna derrota, dice. La puta madre que lo parió. Pará, ¿esto es ida y vuelta? Sí. Jo, queda la vuelta todavía entonces. Sí, eso es lo peor de todo. Ah, Alex, prepará contundentes cantidades de alcohol que nos tenemos que mamar para poder sobrevivir al próximo partido. Zarpado, encima hay que jugar allá. O sea, no. Ah, no, impresionante. Impresionante si los eliminamos, ¿eh? Sí, no. A ver, ya voy a poner una encuesta. Ya voy a poner una encuesta, ¿no? ¿Te da vuelta o no? Sí, claro. Se da vuelta, ¿no? Opción 2, ni en pedo. Opción 3, ni ahí. Opción 4, olvídate. Pregunta otra cosa. Bueno, jugamos contra un equipo que es filial. Hay gente que pone que sí, pero son unos hijos de puta. ¿Cómo les gusta cagarse la risa a la gente? Por ese 38%. Qué bien, vos. 38%. La gente cree, Alex. Escúchame. Votan cada cosa. No van a creer en esto. Se comen cada cuento, boludo. Dale. Totalmente, comparto. Claro, amigo. Las cosas como son. 42%, dale que lo damos vuelta. Si damos vuelta a esta votación, damos vuelta a cualquier cosa. Es lo único que te digo, Fico, vos votaste, no, yo no puedo votar, amigo. Hay con qué creer, dijo Joaquín, claro. La gente cree que no deberías ir a Rusia, Fico. Visto el resultado, el jugador que tenías de cumpleaños aceptó comerse la torta y sentarse en la otra silla. La gente por cree favor. Están cagando la risa. El equipo viaja a Rusia con un utilero como de este. Si eso parece una historia más de Copa Libertadores que otra cosa. Si creen en Santa Claus, voten sí. No vayas a Rusia, es una trampa. Ay, Dios. Bueno, a ver. Glapka, también otro más que lo incorporamos ahora. No, voy a cancelar eso. Cancelar, no. No, Glapka, no, ese es espantoso ese. Fulop, acá lo tenemos. A Laurent Fulop, lo vendí en... Llegó Caterín. Lo vendí en 400.000 euros al Zaglepi.
Zaglebski, sí. Ah, mira cómo los cagaste, ¿eh? De Polonia. ¿No es tan malo Lorenzo López? 24 años. Mira esos números. No, no, está bastante bien, qué sé yo. Pero lo que pasa, ¿cuál es el tema? Es que ya tenía demasiados volantes para esa zona y dije, no, hombre, voy a sacar encima. Claro. Era un, hacer caja, por lo menos. No, no. Bueno, a ver. Le estaban preparando una trampa. Bueno, 22 votos. Nadie más quiere votar, manga de soretes, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. 59% dicen que no lo damos vuelta. Pero hay un 42% que dice que sí. ¡Ojo! Me falta un por ciento, ¿eh? Se robaron un por ciento. 59-40. Parejo tuvo el voto. Esto es como la AFA, boludo. La puta madre. No era tan difícil. Bueno. Lo importante va a ser recuperar a Flamarion. Flamarion, ¿cómo le decimos? Flareon. Como el Pokémon. Flareon. La razón. Bueno, para el próximo partido vamos a borrar la selección, limpiar selección completa. Vamos a poner al segundo equipo y vamos a armar. Esto va a ser resultado directo, ¿eh? Les aviso para que sepan nomás. Va a ir Tot en la saga. Primero vamos a poner a los suplentes. Vamos a ir con Sujo, Angarita y Spandler. De Celeste está lesionado. Solnoki no. Radic. De carrilero por izquierda va a ir Nairini. Nandori. Favorov. Extremo por izquierda. Vamos a poner a Corbu. Extremo por derecha, perdón. Extremo por izquierda. Lusek, Baluta, Slagbir, Kiss, Komaromi. Y arriba no tenemos a ninguno. Así que ya acá sacamos a el primer equipo. Segundo, ping, elección rápida. Sin restricciones. Puestos no seleccionados. Perfecto. Todos jugadores que no tienen minutos. Salteamos el partido. Resultado directo. A ver cómo salimos. Y nos vamos al partido con el Krasnodar, muchachos. 3-1 la ida. Habría que hacer 2 goles. No nos sirve. Hay que hacer 3. Concha la lora. Bueno. Mami. ¿Y ahora? A ver si Flamarion vuelve. Flamarion. Directo es el vuelo de vuelta a competir solo en Liga, dice Matador. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, ¿o? Flamarion. Flamarion y Pitágora acá cerca de casa. Uy, sí, hay un par de cuadras. Claro. Sunfeld. Yo nací en Flamarión. ¿En serio? Claro, yo viví ahí. Ah, mirá, ¿no viviste siempre ahí en Europa? No, acá estoy hace 20. Bueno, ya igual. Sí, ya es una vida. Como 27 años, sí, sí, oh. Es un montón. Ah. ¿Qué haces, Juancito? ¿Cómo estás? Juan, llegamos a clasificar, sos el amuleto del canal, es lo único que te digo, ¿eh? Así te lo voy a decir. No lo tomes a mal, pero es la realidad. Perdimos 3-1 la ida y si ganamos la vuelta en Rusia. De última, decí que la culpa es del invierno, Fico. Ya fue, ya la usaron esa, pero sigue valiendo. Es muy buena. Muy buena, la verdad. Por favor. Bueno, siguen con... Ay, no. Con Komilichenko. Es impresionante este loco. 1,93 m. 91 kilos. Este es un panzer ruso.
Fue entrenado, sí, fue entrenado por el ejército mismo. Y estás loco, boludo. Es un destructor. Recién llegando, paso a dejar el me gusta. Un abrazo grande, Pepe. Muchísimas gracias, amigo, por pasarte. Gracias. Muchísimas gracias. Mandame un litro de Fernet, por lo menos. Mínimo. A ver si sobrellevamos esta situación. A los alemanes les funcionó. Qué lindo, me acaban de comprar el Milan. Ah, ¿compraron al club, Lobo, en tu partida? Acá me llegó hoy, a principio de temporada, me apareció como que la gente no creyera de que iban a comprar el club. Es un mensaje que aparece en todas las temporadas, ¿te diste cuenta de eso? Sí, sí, a mí me apareció varias veces en el Sparta y decía como que el presidente desmentía siempre los rumores. Me parece una estupidez eso, ¿eh? Lo que pasa en Otama, capaz que si vivimos la diaria allá, capaz que pasa. Claro. Pero viste que acá no es normal eso. No, no. Es buena la idea de Pepe. Dice, te mando y lo vendés con el precio de allá. Olvídate. Hacemos terrible. Vas a comprar una botella de Fernet y parece que tuviese que sacar un 0 kilómetro. Ah, boludo. Si habré hecho trayendo del... Sí. Del Bagashopping en Salto, boludo. Claro. Tengo una foto, después la voy a buscar y te la voy a mandar por WhatsApp para que veas un baúl lleno de cajas. Yo la última vez que fui, fui con mi pareja y pasamos. No, ahí mismo, yo pensé, sí, en el Salto mismo. Claro. Y compramos Fernet y cerveza, me acuerdo. No nos daban las manos, no andábamos en auto. Y no nos daban los brazos. No, no, es espectacular. Y de cervezas Corona también, así. De cerveza. Sí, ahí va. Cerveza, sí, sí, Corona. De cerveza Corona, olvidate. El pedo muy, que agarré en un muy fin barata, de... muy barata. Yo no podía creer. Sí, sí. Me agarré un pedo de cerveza Corona un fin de año acá en casa. Bueno, Ana, si estuviera acá, te diría. Terminé, no sé lo que fue. Eran ni las 11:30 y yo me había bajado como 24, no sé, o más. Una rotura de... Está muy bien, ¿no? Desecha la bici. Es caro el Fernández allá, semejante mierda. Juan, pedí perdón o andá. ¡Pará! ¡Gusto es el gusto! Película favorita del canal, Contraband. No, no, ese fin de año, Facu dice 24, aguantá. Ese fin de año, yo si no me tomé 36, 38... Corona, pégame, vale. Así, ¿eh? A las risas. El primer año que pasé año nuevo con mi pareja en la casa de ella, sí. Yo laburaba en el súper. Y me acuerdo que lo compré al costo, el cajón de cerveza. Sí. Y compré dos. Y creo que uno me lo habré tomado sol. Pero tranqui. Roto mal. Pau, qué mal que estaba. Y después, la otra no está acá, pero la otra fue un año nuevo que pasamos ahí también. Con Lurra. Pero que estaba Lurra. Y que, claro, él no toma. No toma alcohol. Y fue testigo de la debacle, ¿no? De esa familia destruida por el alcohol. Deplorable. No había uno sano, o sea, él, pero después el resto. Desechas las bicis. Todos hechos mierda. Wow. Excelente. Bueno, a ver. Voy a hacer una movida. Artem Favorov me ofrece llevárselo a préstamo, el Shanty. Le voy a mandar negociar oferta, cosa de que se demore un poquito, a ver si me da para jugar el partido. Si quedamos eliminados, aceptamos la oferta que venga. Primera fiesta con ellos. Mira, acá de minuto, Pirras, Pelela y Football Manager. Gente preparada, sin duda. Bueno, el Maribor eliminó al Levadia. Y ahora el Krasnodar va a eliminar al... Bueno, Krasnodar. No, siguen insistiendo con la sesión tan rápido. Tómense un tiempito. Tómenselo con calma. Marius Corbu, lo mismo. Vamos a
estirarla. A ver si podemos estirarla. Ahí. Vamos a pedir ahí. Negociar la oferta. Plazo abierto para inscripción. Justo ahora me venís a decir. Justa que te parió. Yo estoy pensando en el partido. Me venís a poner ahora. Las inscripciones son tan inoportunas. Exacto. A veces. No. Solnoki, Hatshev, Yatsisayas, Meissner, Van Nif, Spandler, Dush, Sisse, Bokros, Raditz, Nisic, Angarita, Sousek, Nandori, Aborov, Flammarion, Slagvir, Nesevic, Pilsek, Kiss, Valuta, Korbu, Usekulic. Uy, ahora. Ah, Korbu es menor. Sonó feo, pero es verdad. Es hora de abrir el Football Manager al fin. Bueno, a ver. Lo importante era dejar una buena imagen. Ante todo. Ante todo una buena imagen, sí. No, a ver. Había gente muy malherida también que estaba igual o peor, así que no pasa nada. A ver cómo le fue al Beitar Jerusalén con el Partizan. ¡Ay, perdió 2-0 de local! ¡Qué cagada, Beitar! ¡Qué temazo! Bueno. ¡Qué bueno! Armamos el equipo, que ya lo tenemos. Flammarion está pronto. Damaskis, Sekulic. Vamos a sacar a Sekulic, que si bien hizo el gol, pero lo voy a sacar y voy a poner a él por Valuta y a Valuta de extremo. Vamos a ponerlo a Flammarion, ¿eh? Nos jugamos la vida. ¿Está pronto? ¿Se pregunta? bueno. Hoy no viste nada de fútbol uruguayo, ¿no? No vi nada. ¿Qué pasó? Contame. Ah, no, toda una cagada, ¿eh? Ah, también, perfecto. Me lo suponía. Vi que el resultado de Liverpool ganó. Jugó bastante bien. Sí. Pero fue malo el partido, ¿eh? O sea, fue malo. Sí. Aburrido. Bueno, déjame ver si hay algo en WhatsApp, si me escribieron algo. No me escribieron nada. A ver. ¿Cómo va el Krasnodar? Con Safonov, Petrov, Christensen, tranqui. Sorokin. Krugoyboy, Olson, Ondua, Wanderson, Kabela, Clayson y Komlichenko. Lieberman remontar. Lieberman hasta un banco suplente. ¿Qué hijo no, de puta? Es un disparate. Le tenemos una guardada al Krasnodar, le digo a los muchachos. Les estoy vendiendo humo, que sabe lo que no. Por supuesto. Como corresponde. Obligamos a jugar con pierna mala. A los de arriba. Marcaje de cerca, intensidad de presión y entradas duras. Y olvídate, vamos a hacer un partido sucio. ¿Qué cree que te diga? Hoy quemamos todo. Señores. Reina, sí, Pepe, me traje a Guruciaga. Me traje la temporada pasada. Necesitaba un arquero y lo traje. Se viene el partido de vuelta contra el Krasnodar. Y que sea lo que tenga que ser. Arranca el partido. Juez la hora. Por lo menos no perdemos. Clayson. Se viene el Krasnodar. Primera jugada, 13 segundos. Van Nif quita. Y empieza a correr el reloj. 8 minutos de partido. 9 minutos de partido. Pasamos los 13 y no nos han convertido. Y hay tiro libre, Van Nif, el centro. La rechazan y ahora vestite que estamos en bola. Ah, vestite. Cagamos. Ahora sí. Bien, Van Nif. Pilsek. Sale la contra. Dale, juega para adelante, hijo de puta. Se chocó con su compañero, es un hijo de puta. No. Somos un desastre. Qué pocas ganas de vivir que tienen, la puta madre. No, es imposible, boludo. El ritmo que juega el Krasnodar. Sí. La velocidad que tiene. Está bueno que se note esa diferencia de ritmo. Van sí. A otra velocidad.
Sí. Es como que están por dos ellos y nosotros menos cinco. ¿Entendés? O sea, cuando agarra la pelota Clayson o cuando la agarra el 10, ¿cómo es? Wanderson. Wanderson. ¡Wow! No los alcanzás. La pelota de Sogurcia. Bien. Es impresionante, ¿no? Vamos a animar a los Impresivo, muchachos. ¿eh? Bueno, Van Nif amonestado. Wanderson está sentido. 25 minutos. Meisner amonestado. Y ahora sí voy a tener que sacar entradas duras porque nos vamos a quedar con 4. Vamos a terminar jugando con 4. Onduo, Sorokin, Clayson. Se viene el Krasnodar. A ver si recuperamos una ahí, robamos y podemos salir. No. Ay, nos tocan la pelota encima, boludo. No erran un pase. Safonov, Sorokin. Cambia de banda, Baluta. Soucek. Baluta. Atención, Baluta. Llega al borde del área. Viene el centro de Van Nif. Viene el centro de Van Nif. No, hay corner. Hay corner. 30 minutos de partido, primer tiempo. Nada. Concha de mi madre. Ah, anda la concha de tu madre. Wanderson. Juro que no fue por gusto. Es impresionante, no es imposible. Vos, pero es que anda volando, está igual acá. No, está rotísimo, boludo. Contra nosotros somos unos pistolas. ¿Estás Mirá loco? cómo están paraditas la defensa. No, son unos muñecos de torta. Bueno, se termina la segunda temporada de Mirá, Juancito, ilusión. Llegaste bárbaro. Oh, no, 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 no. No, Juan, bueno, milagros no hago, dice Juan. No, estás loco, olvídate. Nadie espera nada de nosotros hoy, así que salí de ahí y jugá sin presión. No tenéis nada que perder. Le tenemos una guardada al cubán, Krasnodar. Siempre se la tenemos. Krasnodar City. Voy a sacar a No, Baluta. los equipos de la Liga Rusa, si empiezan a funcionar más o menos bien y a competir en Europa, sacan mucha diferencia, se van a la mierda. Vos, zarpado. Bueno, pelota de Pilsek. A ver, si peleamos la liga, igual quedo feliz de la vida, ¿no? No, no, la clave está ahí. A ver, la clave en estas ligas es a la larga o a la corta en realidad, lo más que se pueda. Intentar meterse al menos una temporada en fase de grupo de Champions. Es el batacazo que hay que meter. Sí, claro. Sí. Sí, por un tema económico. Buen gol, ¿eh? Buena Sí. asistencia. No sé quién la dio, pero me gustó. Sí, te haces el boludo. Me gustó la asistencia. Sí, Sí, sí. sí, No sé sí. qué. No sé quién la. Igual la trajo a los tres zagueros. Ve a los tres zagueros marcando a uno. Si será bueno, Suse, que lo tienen que marcar de a tres. Tenés un porcentaje en serio, Sorete, no es broma. ¿Qué lo parió? Bueno, ojo que si hacemos dos goles. Ojo, no se sabe. Esto, mirá qué. Falta todavía. ¡Ojo! ¡A Marión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale! ¡Presionalo! ¿Para qué? Van 57 minutos. ¡Ojo! Jugado por jugado. Escúchame. Como Juan que se fue el Losec por 4,5 millones del Bragantino, pero la puta madre. Ese es Bueno, un la bug. directiva del Esparta sigue avanzando los días y lo siguen destruyendo, es terrible. Todo el trabajito. Ah, tiran toda la mierda. Soucek murió físicamente, ¿eh? Entendible Bueno, eso. Físicamente. se alimenta cerveza en República Checa de chiquito. Está perfecto. Está perfecto. Favorov y Nesevich. No, voy a poner a Cisse. Olvídate. Y ya vamos a la muy ofensiva. 19 minutos faltan. Hagamos cagada. Y sí. Dale Soucek. Komlichenko. Se viene el Krasno. Ay, la puta madre. Ahora sí.
Ahora sí. Nos vimos en Disney. Sí, ahora sí. Si había una pequeña probabilidad, se acaba de esfumar con ese centro del segundo palo. Nuestro carrilero derecho está en un cumple de 15. Qué lindo. Bueno, 75 minutos. Encima se siguen viniendo. Pueden levantar el pie del acelerador ellos igual, ¿eh? No pasa nada. Claro. No, es que no estamos apretando el acelerador, te dicen ahora. Viene Sly. Uy, Diego Armando. Opa. Uy. ¡Qué golazo! ¡Ah! Diego Armando Slagvin. El holandés. Y hace orejita, hace así, te escucho. No. Es un tarado, va perdiendo 5 a 3. Bueno, agarró de vuelta la pelota. No. ¿Dos? No, no le dio. No le dio, no le dio. Era demasiado. 78 minutos, ¿eh? Estoy viendo de traer a Götze al Wolfsburg, ¿eh? ¡Qué lindo! Va a ser insultado en cada uno de los directos, ese es el tema. Sí, sí. Sí, obviamente. La comunidad argentina. Bueno. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué golazo! ¡Ay, no! Ah, tirá todo el equipo arriba, ya fue todo. Es igual. Pará. Minuto 78. Perdido por perdido. Un gritito. Pedir más. ¡Qué golazo! Una no, Augusto, ¿qué Fabiana Mario? No está pasando nada. Por favor. Ah, qué juego hijo de puta que sos. Dale, ¿qué? ¿No pasa nada en 10 minutos? Dale, la concha de tu madre. Sácala. Ah. Bueno, una más. Esto es lo primero. Lo segundo. Yatsisayas de 9. Carrilero completo en ataque. Carrilero completo en ataque. Nesevic de media punto. Ahí. Muy ofensiva. Tiramos arriba. Chutar en largo. Distribuir con rapidez a la contra. Contrapresión. Toda la línea, ser agresivos. Y bueno. Que sea lo que tenga que ser. ¡94! Falta un minuto. A lo que hace el otro, hijo de... Sí. Presiona ahí, por favor. Bien, si sé, ya está. ¡Ay, la concha de tu madre! Juego de mierda. Me ilusionás de esta manera. No, porque encima te hace replantear de que... No, pero capaz que si en la ida hubiese... Ah, anda la puta que lo parió. Ahora sí es digna. La eliminación, porque encima ganamos. Claro, sí. Anda a cagar, vos. Qué hijos de puta, vos. Qué juego de mierda. Bueno, gente, espero que les haya gustado la serie. Se acaba de terminar hoy. No, que queda la liga. Que mirá que quieren salir campeón de Hungría. Bueno, hay oferta por Van Nif, 450.000 euros. Y ahora es cuando me planteo, estamos en periodo de fichajes todavía. Si me traigo un carrilero. ¿En qué estamos? En julio. Uy, queda todavía una banda de mercado de pases. ¿No? A ver. Sí. Reglas. Mercado de pases. Ah, el 21 de septiembre termina. Me pasa que no lo quería vender. Mongólico lo tengo tasado en 2 millones de euros.
Directo buscando equipo fijo. No, 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 no. Me amparen un poco. Claro, mirá que Esparta está libre. No, tranquilos. La gente de directiva quiere reunirse contigo. ¡Paren, vos! ¡No sean así! 450 mil euros y vale 700... 575. ¿Cómo voy a aceptar esa oferta? No, 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 no. Este loco se quiere ir, pero está, pero no. Concha de la lora. 85 mil euros. Torrado visto siguiendo a Mateusinho. Y sí, lo queremos fichar a toda costa, Mateusinho. Pa. Bueno. Viene el debut de liga igual, ¿eh? Pará que no estamos muertos. Todavía no arrancamos la liga. Eso es el problema. No arrancamos la liga todavía. Donde perdemos el debut con el corchazo en el... En la verga. ¿Estás loco? Che, ¿viste que Nacional reclamó los puntos? Sí, increíble. Porque... Sí, señor. Dame chiquito. No, tan chiquito no. CM, anunciame escritorio. Por favor. Llegó el escritorio. Here we go. Terrible, vos. Vergonzoso. Bueno, a ver. Periodo de fichaje de la OTP. Perfecto, esto. Este se va al GoHead. Está bien. Favorov. Bueno, ahora Favorov, sí, vamos. 90%. Vaya, Favorov, disfrute. Este pibe, el Botosani, pero va como jugador de plantilla. Sí, anda, no te voy a frenar la carrera ahora. Somos una chota. Jugó Scritorini, sí, Facu, está bravo. Porque aparte, el loco declaró en, o sea, en la entrevista que le hicieron en Coso que que Danielo le mandaba algunas instrucciones por mensaje. No es nada, eso pasa siempre, además. Ah, pregunta a Pepe cómo me fue en la revancha. Cuéntenle ustedes, mi hermano. ¡Ganó! Sí. Sí, gané, es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, aprovechando este momento, primero que nada, voy a repetir lo mismo que hice el directo pasado. Agradecer y mandarle un abrazo grande a toda la banda del diferido que siempre está haciendo el aguante. Siempre. Siempre te dejan un comentario, te dejan el like, te dicen, che, mirá que pasé, lo vi en el off, no tenía tiempo para estar en el directo, o era demasiado tarde, porque claro, son las 8:30 de la noche acá en Uruguay. Pero, por ejemplo, en España son las 12:30. Y hay gente que trabaja mañana, entonces no están... Agarran y lo ven mañana, lo ven pasado, y te dejan un like, te dejan un comentario. Así que un abrazo grande a toda la banda de Love. Espero que hayan sufrido con nosotros hasta ahora lo que viene siendo la Conference League, en la que nos acabamos de quedar eliminados, pero tranquilos que viene el arranque de liga y vamos a seguir con el Puskás. Además de eso, los invito obviamente a dejar su like, a suscribirse, que eso hace muy bien y genera motivación, porque eso es lo primordial, tener la motivación. Y además... comentarles de que está abierto el círculo de membresías de miembros del canal, donde hay 4 niveles. Si se lo pueden permitir, si está dentro de sus posibilidades y si tienen ganas, lógicamente van a ser más que bienvenidos. Por ejemplo, si Alex. No, si no salgan a robar, si no salgan a robar para juntar la plata, No quería decir eso. Digo, a vos. Pero es por una buena causa. No, está genial. Pero vos decís que está bien que salgan a robar para pagar la... ¿Te imaginas encañonan a la señora mayor a la salida de un... No, ¿cómo encañonan a la señora mayor? No, no, no. Hay que robar a otros lugares. A lugares grandes. Claro. Una institución importante. Seguro. ¿Cómo, por ejemplo? No, cualquier empresa multinacional. Al Estado, por ejemplo. Al Estado. Buenos ejemplos que estás dando. Buenos ejemplos. Esto es... un canal donde nosotros generamos buenos hábitos. Claro. A señoras menores, dice Valimpera. Robar empresas capitalistas. Salen a robar y se hacen bilardistas y ugartistas. Todo ganancia. ¡Qué grande, Juan! Un abrazo grande, Jaime. Muchísimas gracias por pasarte, amigo. Ay, mamá. Bueno, Silard Bocros también lo mismo. Que se vaya nomás, pobre pibe. No lo vamos a retener. A préstamo. Bueno, la Academia Puskás va a recibir 682 mil euros.
No quiero tener antecedentes. Abrazo, Pepe, cuídate, que pase bien. Saludos a la familia, igual que tranquilo. No quiero tener antecedentes. Nosotros no vamos a decir que fuiste vos, tranquilo. Ahí va, ahí va. Yo le iba a decir, capaz que es tarde ya, pero dice, justo dijo, ya tengo, no quiero tener más. Ahora sí. Tranquilo, nosotros no te vamos a mandar los palos, amigo. Ay, mamá. Bueno, debut en liga. Veremos si nos dan ganas de seguir en la liga o agarramos, renunciamos, nos vamos, dejamos tirado el equipo, ¿te imaginas? De quemado nomás. Debut con un equipo que recién ascendió, ¿eh? El Debreceni. Ah, bueno, pero ese estuvo en primera y jugando copas internacionales hace no tanto tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Qué alentador. No, ahora debe estar hecho mierda. Uy, arrancó la liga y el Barda ya metió un 7-3. Pero... Bueno, tranqui. En la primera fecha se enfrentaron el Videotón, el Fedebar, contra el Ferencváros y empataron 1-1. Qué nivel. Bienvenido, ojo. Facu. Muchísimas gracias. Se hizo guardiolista, Facu, ¿eh? Ahí es que salió a robar, que consiguió el dinero y ahora... Al toque. Listo. Deja de llorar, ganemos la liga, Fico. Qué grande, Facu. Mirá, el Debrecen ganó las ligas de... El 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014. ¡Uy! O sea, 7 ligas en 10 añitos metió, entre esos años. ¡Para! ¡Amigo! ¡Está bravo! Y en la vida real, ganó segunda división esta temporada. O sea, la pasada, ascendió ahora también. Se ve que anda haciendo las cosas bien. Sí, tuvo un descenso. Ahí habría que ver qué habrá pasado con ese descenso. La única liga que va a ganar Fico es la Porta Liga, dice Pepe. Colombia dice que va a robar una roticería, ya viene. El director deportivo te vio medio abajo y me mandó un sobre, dice Paco. Bueno, a ver, vendimos 150. Claro, este fue otro tema que me preocupó muchísimo la temporada pasada. No superamos el... Tenemos un estadio... A ver, no es un estadio de mierda, pero tiene un aforo de 3.800 personas, no más, ¿no? No es de mierda, es re de mierda. Y no superamos las 1.300 personas de promedio. ¿Qué? ¿No te va a ver ni...? Nada, es mi familia la que me va a ver. Y va a putear encima. Y nos va a putear, sí, claro, nos cagan a pedo. Así que imagínate. No, no, no. Terrible. Entonces, claro, peor todavía, porque no tenés un estadio para hacer caja vendiendo entradas. Montevideo City Puskás, dice Juan. Más o menos. No, eso. No tenés gente. Vendimos 150 abonos, boludo. Estás loco. Claro. Bueno, y ahora vamos a tener que después administrar un poquito el plantel. Brian Oviedo, títulos, 0. Victorias importantes, 0. Efectividad defensiva, 8%. Efectividad ofensiva, 12%. Puntos ganados, 23%. Fico es el nuevo Pep Guardiola. Me mata el vasito de Daiquiri. ¿Sí? Es el mejor comentario. Por favor, Brian, este mensaje copialo y después ponelo, por favor, en los comentarios del directo, que te lo voy a fijar. Te juro, te lo voy a fijar. Te lo voy a fijar. Hola, vengo a ver la Puscaneta. Bien, Ramario, buenísimo. En el debut liguero y en la liga. En Europa no existe Puscaneta. Hay más miembros del canal que hinchas del Pusca. Sí, estamos seguros. Me voy que arrancó la clase, si te quedas en un rato pasa. Dale, Juancito, un abrazo grande. No sé cuánto voy a durar, te digo la verdad, ya no sé cuánto. No sé cuánto voy a durar en el club, en mi vida. Todo. ¿Cómo está el Puskás con el COVID? Qué bien, se preocupa porque el aforo no pertenece.
Tienes razón, Pablo. Nosotros vendemos 150 bonos anuales por un tema de pandemia, ¿eh? Bueno. El único que me sí sé, pero los tres zagueros también. Ta, vamos así, vamos así. Vamos al debut liguero, muchachos. Vamos a jugar. Te iba a decir, de Bereceni, en las últimas temporadas Sí. sale tercero, noveno, quinto, tercero, decimoprimero descendió. O Bueno, había tenido sea, un. desciende en una temporada donde se había metido la anterior en Europa League. Sí, raro. Sí. Raro. Ahí Sí, hubo anda a saber. putería, ¿eh? Hubo putería ahí. Puterío. Sí, claro, olvídate, le cerrucharon el piso al entrenador. Los directivos no pusieron. 16 partidos perdidos, desciende por 2 puntos. Uy, encima muere en la orilla. Porque no es que contrataron mal, a mí no me jodas. Sí, y además estoy viendo que llegó a ir una buena parte de la liga tercero ese No, año. se murió. Sí. Estás loco. Está re... A partir de Eso fue fecha 11, arreglado. 12, sí, se empezó a caer a pedazos. Le fueron para atrás. Olvídate, no le estaban pagando el sueldo a los jugadores. Fútbol uruguayo. Bueno, estamos debutando. Tuvimos la primera ahí. Baluta peinó, pero no sirvió de nada. Van Nif. Me huele a mafia de descenso. Sí, tal cual, Balín. ¿Cuál era el promedio de gente que iba a la cancha entonces? En tu 1.200 personas. caso. 1.200. Bien, la temporada pasada, la temporada 19-20 en la vida real, están de más los datos en la wiki en inglés. Sí. Dice 1.400 promedio y que creció con respecto a la temporada anterior, o sea, la 18-19, creció un 8%. Bueno, no estamos lejos entonces de Sí, la realidad. el más alto, la vez que llegó más gente fueron 3.800 y la más baja 600 personas. 600 personas fue. Es un partido de fútbol uruguayo. Sí, te iba a decir, tiene cifras re parecidas a nosotros en general, ¿eh? Sí, claro. El fútbol húngaro. Y O bueno, sea, es lo que tiene el fútbol uruguayo. Similar al fútbol europeo. Ferencváros y otro equipo más ahí, el Dios Gior, son los dos que más llevan. Pero Ferencváros promedia casi 9.000 personas por partido. Claro, sí, es un equipo grande. Bueno. Estamos como merodeando el área de ellos, pero no lastimamos. Y sale una contra, y acá sabes cómo va a terminar. Bueno, bien, ya Chisayas rechazó. Por lo menos, ya es que ya no sé qué esperar del equipo, te digo la verdad, ¿eh? Totalmente entregado. Oh, Baluta el centro. Bueno, Flamarión el primero. Bueno, ojo que ya. Opa, ¡Ojo! opa. Apareció ¡Ojo! el lanzallamas. ¡Ojo Sí, que cae el señor. primero! Sí, señor. Ganó en el segundo palo un centro pasado de Baluta. 1-0 estamos ganando. Así que en la temporada pasada, Susek fue una de las figuras y otro acá hace un gol en el debut. Bueno, bien. Director No, deportivo no. no falla claramente en Soucek esta vez. no fue figura. Terminó bien la temporada. Terminó bien la Figura. temporada. No, no. No fue figura rutilante ni cerca. Esperemos que esta temporada sí, que creo que sí, tendría que serlo. Tendría que serlo. Bien, entonces él. Esta vez ya no es director deportivo, está en asesor, pero Es un bueno. asesor. Es Uy, un asesor. casi el segundo. Casi el segundo de Flamarión. Un asesor externo, podríamos decirle. Claro. Flamarión jugando muy bien de espaldas, ¿eh? Te lo voy a decir, apoya muy bien. Flamarión y quemar redes. Van Nif al centro. Otro centro. Rechazan. Fico, hasta el gol era Pizzi al borde de la línea punteada del banco de suplente. Mirando su Racing sufriendo cada minuto del partido. Sí, más o menos, Pablo, tal cual. Después del gol, bueno. Bueno, ya Cizallas Ah, anticipó. faltó Racing. Iba perdiendo hace un rato. Con San Lorenzo, ¿no? Sí. Baluta. Ah, es que lo empataron a los 90 más 3. Ceneme. Bueno, Excelente. Van Nif el centro, me gusta. Ay, Flamario, mira cómo rebota. Era Tito. buena. Era buena, che.
Bueno, brazos en las caderas, estoy contento, pero ya tenemos jugadores muy cansados. Ya tenemos a tres que están cantando. Jakub Pilsek. Vamos a cambiarlo por Tamás Kiss. A Baluta por Schlagbir. ¿Qué podemos poner? Ah. Flamarion va. Vamos a fundirlo. ¿Qué pasa, Lurra? ¿Cómo estás? Se mete otra voz. Sí, la frecuencia de radio está brava. Tenemos tomada la transmisión. Arranca el Pokémon, Flamarion. Barniff. ¿El centro? No. Barniff, hay un hombre adelante. No va a atravesar la materia, amigo. Abrazo, matador. Cuídate, Alex. Alex, mira que te digo. Nada Dale, más un saludable. abrazo. Un abrazo grande, Augusto. Mami. Que pase bien. Mami, qué boludo. Desde la Nos cata. vemos, Augusto. Nos vemos, Fico. Bueno, sí. Me echan a la mierda. Concha de la madre y la puta que me Se parió. la banca Susek en el medio, tranquilitas. No, saco a Flamario ni pongo un volante. Cerrá Ahí el está. partido. Ahí está, ¿eh? Ahí es cuando me bombea. No, estás Porque después no loco. rinde. Y claro, no tiene minuto, nada. No, estás loco. ¿Sabes lo que es? Equilibrada. Mirá, ya, no doblan los laterales. Olvídate. A la contra, distribuir con rapidez. Esperamos un poquito más atrás. Ya no presionamos al arquero. Me Fico, estás tirando el parece centro que no me perfecto, fue. ¿eh? No, Facu, no, no, no. Me tengo que fijar por el tema del lanzador, pero capaz que hay un error ahí, pero no, no, no hago eso. O sea, tiro cuando cae uno al primer palo. ¿Qué clase de Alfaro es esto? Sí, olvídate, amigo. ¿Me echan a uno? ¿Atacar? ¿Qué es eso? Está sobrevalorado. Quiricocho, por las dudas. CNM. ¡Uf! ¡Uf! Están picantes, igual te digo, el de Breceni este, ¿eh? Es que debe tener buen nivel, más allá de haber ascendido hace poco. Sí, no, y aparte de que nosotros estamos jugando contra 23 jugadores, ¿no? Los 11 de ellos, los 11 nuestros, porque somos nuestros propios enemigos y el árbitro. Ah, boludo. Nuestro peor rival somos nosotros mismos. Totalmente. Igual bien, teniendo la pelota, el Puskás haciendo tiempo. ¡Qué buena! El Lagvir. El que se mandó un golazo maradoniano. ¡Sí, sí! ¡Animal, el morocho! Golazo. ¡Qué bien! Aprende el Vamos. Soucek. Sí. ¡Qué bueno! Le quedó el rebote, remató y la mandó a guardar. Bien parado el arquero Rivera, además. ¡Eh! Buen tiro. Genial. ¿Cómo anda Jordi? Va, mejor dicho, Circe. Buenísimo, lo voy a ver. Muchísimas gracias. ¡Siu! Dice Colombia. Dos a cero, con uno menos. Y ojo con Slagvir. Está picante Slagvir, ¿eh? Sí. ¿Tiene cositas de Gerard? Mirá, el dios Giori le está ganando a Salaigersteg, que terminó segundo, tercero en la liga. Que fue otro de los ascendidos. Si no me equivoco. La pelota que sacó un ciego. Uy, era difícil porque rebota en el camino, además. ¿Viste cómo se desvía? Sí. Bien, Guruciego, figura, ¿eh? Figura. Vos sabés que yo lo tenía, lo traje con el acuerdo de que era portero de Copa. Y a No, mira principio de esta temporada me planteó el problema de que se quería ir. Y oh, casualidad, entré al perfil y vi portero de Copa. Digo, si yo cambio esto, capaz que se quiere quedar. Fue cambiar eso y me dijo que estaba feliz de quedarse. qué sí, mami. Y atajando bien todos los partidos que atajó, ¿eh? Ahora se come un gol, boludo. Y bueno, es Burciego, justamente. Gurcier, Gurcier. Yo estoy viendo de traerme a Camilo Cándido al Wolfsburgo, ¿eh? No, no, eso me parece que es de. O sea, no es de nivel. No seas malo.
O sea, todo bien con Cami, ¿no? Pero digo, ¿qué podemos traer para Wolfsburgo de carrilero por izquierda, de lateral por izquierda? Carrilero, en realidad, porque está buscando carrilero. No, no, pero es para que juegue en el interior, o sea, que juegue un poquito más arriba. Ay, mira el gol que nos hace. Bueno. Ay, la puta está. Que lo parió. ¿Será posible determinar un partido tranquilos? Igual es un golazo, ¿eh? Casio, mirá el reloj. Es un relojito ese. Oh. Ah, es un golazo. Inalcanzable, ¿no? El uruguayo que llegó a Villaseco. ¿Cómo era? 86. ¡CNM! ¡CNM! ¡Termíname el partido, CNM! Mirá, se nos vienen. Ah, y esto es empate. Esto es empate. Sí, en el FMA. Sí, sí, este es empate. Y te lo ganan en el minuto 95. Te dieron 4 adición. Ya te lo digo. Esta película ya la vi. Borussiaga, pelota larga. ¿Sousek? No. Sousek todavía no ha venido, ¿eh? Bien. 93.45. No me jodas. No me jodas. No, no, no. ¡Oh! Y solito estaba, no la empujó. Bueno, de repente la ficoneta se averió, pero aún avanza. Me encantan los comentarios de Pablo. Es un fenómeno, boludo. Pero aún avanza. Es un crack. Muy bueno estuvo. Bueno, final de partido, debut. Con victoria. No debutamos con victoria. No piensen mal, muchachos. O sea, no era victoria con la del debut. Si no, me refiero a que ganamos. Bueno. Bueno, no aclare que. No, 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 no sé lo que es la victoria, amigo, en eso, no. Siempre derrota. Yo todo con derrota. Mi clásico mayor de edad, no, pero no importa, amigo. ¿Para qué aclarar si nadie lo pensó? No, claro, obviamente. Pero por la duda, ¿viste? Bueno, sábado. Sábado. Liga, sábado. Recuperación. Revisión de partido. Sí, porque jugamos un domingo. Y extracurricular, cohesión de equipo. Bueno, vamos arriba. Vamos a jugar un partidito más. Con el Dioscori, justamente, mira el que mencionaste vos, ¿eh? Mm. ¿Qué haces, ojo. Estambul? ¿Todo bien? ¿Qué contás, papá? Estás pronto, me imagino. Juega Boca hoy, ¿no? ¡Juega Boca! ¿O juega mañana? Juega mañana. Juega Vélez. Mañana. Hoy juega Vélez. Juega Vélez. Es más, está por arrancar. Son 9 menos 10. Sí. Re family friendly este canal, dice Mavros. Sí, sí. Ahora se hace el recorte pertinente y se lo sube a Twitter. Mañana juega Boca. Hoy juega Vélez. Juega Vélez a las 21 con Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo de Pipo Gorosito. Inmirable. ¿Qué cosa? El equipo de Pipo Gorosito. Sí, Vélez también. No, los últimos sumó 11 puntos en 12, creo que fue, no, en 15. Goleando, sí, varios, sí, partidos. Sí. Bien. Sí, sí. Ponele que sí. No, hoy es día de. Ya te digo, mira. Uy, qué complicado. Ya te digo que se ve hoy. El Dios Giori juega 4-3-3 con 3 delanteros centro. Y yo juego en línea de 3, me vuelve loco eso. ¡Qué ladilla, vos! Nadie juega así en el mundo. Nadie te mete 3 delanteros centro, boludo. Solo estos hijos de puta. Pipo Gorosito en Gimnasia se va a la. Inmirable, Pipo, te encandilas con el color. Es muy bueno. Me encantó lo de Pablo, ¿eh? Hoy jugó el más grande, Deportivo Empates de Parque Patricios, el sexto grande que nunca gana, Huracán. Puta madre. No, esto no.
Uy, mirá, quieren venir a buscar a Sekulic, el delantero que hizo. No, juega a Quilmes Tigre después. Eso se ve. No, 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 se mira a Vélez, amigo. No. Ni más fútbol de Brasil, si no. ¿Qué hay? ¿Qué? Oh, no. Tengo Universidad Católica contra Independiente del Valle por el Clausura de Ecuador. Iba a decir, pero Sudamericana, Libertadores. No, no, Católica de Ecuador. Claro. La U Celeste. Sí. Juega Guille de los Santos. ¿En la Católica? Sí. Mirá. Bueno, le pedí a la directiva un afiliado y me traen un equipo de Haití, uno de Guinea-Bissau y uno de Costa de Marfil. Esto se está poniendo divino. Así te lo digo. Costa de Marfil, ese saca buenos juveniles, ese lindo. Olvídate. Claro. Sí. Checanú. Mirá lo que es la cancha, boludo. Ya es mejor que. O sea, es como No, jugar en no, el Charrúa. ese estadio es genérico. Entrá al estadio y fíjate todos los equipos que juegan ahí. No, mentira. No, juegan como ocho equipos, claro. El CICE Institute, el WAC, Claro, el AFAR todos de primera Chicago. son además. Claro. Y el Africa Sport juega. No nos equivocaremos y haremos acuerdo con el Africa Sport. Qué lindo el Africa Sport, ¿eh? División de Honor Marfileña. Ah, no. Claro, juegan primera. Sí. Vamos a Costa de Marfil, ¿eh? A ver qué dicen. Hoy ganó Liverpool. Dice Harold, sí, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y ¿Cómo Asia, hizo no, para lobo, quedarse Asia no. en el español? No, Colombia me dice Haití. Dale, Colombia. No, no, las bolas. Dale, Colombia, no seas malo. Vos me querés ver perder. Es un equipo semiprofesional aparte, boludo. Dale, No, no, Colombia. no, no. Vos me odiás. Vos me odiás. Decilo, te odio. Andá, jugá con el de Costa de Marfil, haceme caso. No, y aparte es el único profesional, ¿eh? Estaba por eso. Los otros dos son semi, ¿no? Olvídate, sí. Costa Marfil. Aviso que tiene buena cantera. Buen Facu. Ah, el de Guinea la rompe. Sí, es semiprofesional. ¿Qué la va a romper? ¿Cómo hizo No, el no, no. equipo para traerte un afiliado de Haití? No, nosotros tampoco sabemos, ¿eh? Tampoco sabemos. Ni Alex, dice El de Bisol lo conozco posta. Vos, no estoy mintiendo yo. Nadie dijo que estuvieras mintiendo, Facu, pero ese es mi profesional, amigo. Y ya le vamos a No. ver a ver si tiene algún pendejo. Nada, no tiene plantel. La concha de mi hermana. Ah, pero Concha de su madre. Ah, el que andaba bien para crear las partidas, ¿eh? Mami, no, lo que pasa es que no pude. Claro, me quise centrar en Europa y me olvidé que tenía que poner para el ojeo. Pero bueno, no pasa nada. En realidad, claro, sí. Claro, yo estaba pensando, ¿y por qué a mí me salen jugadores africanos? Yo cargué todo África. Cargaste todo. Claro. Sí, cargué equipo de la máxima división. Entonces bien o mal salen algunos ahí, Yo eso lo cada tanto. tengo siempre genérico para todas las partidas. Y esta, como iba a jugar en ligas de segundo nivel y tercer nivel de Europa. No, ¿para qué lo voy a agregar? Mirá, ahí lo tenés. Tendría que haber agregado. Cara de pistola. Siempre mandándome alguna. Una caja de Bueno. clubes. Ay, mamá. Bueno. Vamos con el Genji. A ver cómo le fue a estos hijos de su madre. ¿Dónde estás? Krasnodar. 3-0 le ganó al Neftchi. Al Neftchi. Neftchi. Dos de Cabela y uno de Ionov. Está bien. A nosotros, Wanderson, no nos, a ellos no les hace gol, Wanderson. Solo a nosotros nos hace. Ah, puta madre. No, estaba descansando después de semejante traqueteo. Qué buena que estuvo. Puta madre. Afiliado de Haití. Bueno, la Ficoneta se está poniendo ruedas nuevas. Hora de recorrer las inhóspitas tierras de Centroamérica. Descansa. Vos decime, por favor, Pablo, decime que sos comunicador, periodista, porque la forma que tiene de redactar es espectacular. ¿O no? Sí, total.
¿Quién está en el sí, sótano? Sí, Harold, ayuda, ayuda, ayuda. Mentira, me no le crean. Galletita, me tiene con galletita al agua, así. Alex está atrás de la cortina. Ah, ah. ¿Te imaginás que aparecía? Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Haití, rival complicado de los africanos, diría Cavani. ¿Te acuerdas de Jamaica? ¿A quién ves como favorito para el premio FIFA Balón de Oro? ¿Leon Goretzka, Lewandowski, Thomas Müller, Odegaard, Sané o Van Dijk? Sin comentarios. Odegaard. ¿Quién crees que ganará el título de la OTP Bank Liga? Y ahí le ponemos al Fenerbahçe. Ah, le ponemos toda la presión al rival. ¿Por qué les has elegido como tus favoritos? Tengo mis razones, pero las voy a mantener en privado por ahora. Tomá. La verdad es que me quiero ir a laburar ahí. Sí, estoy esperando que me ofrezcan el laburo. No, ojo, que hablando de eso, todo bien con Academia Puskás, ¿eh? La mejor. La mejor. Donde aparezca el billeteiro, se va a la mierda. No, te averiguo. Igual, la reputación mucho no me ayuda, no tengo un 15%. Me está faltando un poquito de reputación. Lo vamos a ir ganando. Porque pagan el doble de sueldo. Ay, mamá. A ver qué dice. Tengo de comunicador lo que el ascenso argentino de carrileros inversos en ataque. O sea, cero. Pero no estaría mal, dice Pablo. Pero va ganando partidos, Fico. Dice. Brian, pará. Le ganamos al Krasnodar de visita. Y le ganamos al Debreceni, recién ascendido, amigo. ¡Pará! Espera, me están pijeando. Pero, 1, 2, 3, 4, 5 partidos oficiales. Llevamos jugados desde el arranque de temporada, ganamos 4. Perdimos el más importante. Es el temito. Ganar partidos importantes está sobrevalorado. A ver, aclaremos las cosas como son. Por supuesto. ¿Es eso de ganar un partido por Copa Internacional de local? ¿Dónde se vio? ¿No lo hace Nacional? ¿Lo voy a hacer yo? ¿Eh? Totalmente. Bueno, Favorov se va a préstamo. Wow, Corbus se va a préstamo. Ya te dejó un riñón para fichar a Senesi, me parece. Ah, sí, el argentino. Sí, está en Feyenoord. Todavía. Me parece. ¿Eh? ¿Ganás 4 pero fuera de Europa? Me sirven, dice el Lurra. Ya cuando juegues la tercera ronda de playoff, entonces. Aguantá, Brian, ya llega. Probá abrigando a los jugadores, pico. Son malos, pobres muchachos, Los muchachos hacen lo mejor que pueden. Estaba frío. Flamarión se recuperó, Me sirve, perfecto. Para mí que los títulos están sobrevalorados. Totalmente de acuerdo. A Gallardo le gusta tu comentario sobre ganar de local por Copa. Bueno, Nisic sancionado. Estaba cantado. Vamos a poner a Nesevic. No, aunque Ibrahima sí se metió un golazo, así que lo vamos a poner porque le pega lindo, se ve el morocho. Vamos a llevar a Spandler. Y tenemos volante. ¿Podremos llevar un delantero? No tenemos delantero. Bien. Puedo traerme cedido a Ugarte, pero estoy buscando un líbero en realidad. ¿Ugarte? Está perfecto. La experiencia no me demuestra eso. Alex, es líbero ese pibe. No me jodas. Después lo vas a terminar poniendo de medio cierre, pero es libero, tranquilo. Entonces no me sirve para nada. Vos llevar igual, no importa. Después vemos. Es Ugarte, Alex. ¿Me vas a decir que no?
Mirá lo que dice Zenay, se tiene razón. ¿Ugarte y Pululu en el mismo equipo? Uh-huh. Es la fantasía sexual de todos tus seguidores, de 11.000 suscriptores. Está, bueno, traje a Julián Chico. No. ¿Dónde te sentaste? Voy a ver qué carajo traigo, la puta. Sí, libro, Fico, Ugarte te dijo que sí para no hacerte sentir mal. Es un amigo. Hoy le escribí felicitándolo por el debut en la selección, que había dejado correr un par de días. Un amigo de toda la vida. Ustedes de envidia nomás. el chat se vuelve loco. Hacelo por los likes, dice Zeneise. Qué hombre chico. Medio tarde, ¿no? Pero no, fue a propósito. Le expliqué que dejé correr unos días. Él me entiende. Tenemos el mismo lenguaje con Manu. No hay confianza el tipo. ¿Aguantá? Chinchulín. No van a bueno, ir de carrera. No, estás loco. Carrilero defensivo. Porque esto me juegan con tres. Y esto me... ¡Bah! ¿Cómo me rompe los huevos esto, boludo? Acá las marcas. ¿Cómo el partido? Arranca el encuentro. ¿Cómo? Qué caro que venden los jugadores, vos andás a cagar. Vamos, hay que ganarlo este, ¿eh? Sí, porque terminamos el directo con victoria, que es lo mejor. Otra vez. Bueno, dale, Pokémon. ¿Cómo paga? ¿Qué paga? Solnoki, Plsek. 2 minutos de partido, puede venir el primero, Solnoki. Por banda derecha, Suhich. Bien, Sousek, ¿eh? Como siempre. No, le entregó mal, pero recuperó bien. Plsek, remota. ¡Oh! No, lo que acaba de hacer es una pared. Con el rival. Ah, pelé la silla y aplaudían todos, ¿eh? Solnoki, Plsek. Ay, Plus. Oh. Bien, Sousek. Una máquina de recuperar pelotas, Sousek, ¿eh? Seguro que en ese promedio debe andar bien. Farkas. Me sirve. Grossab. Me tiene preocupado esos tres de arriba fijados arriba, tres centrodelanteros. Es una cagada. Oh. Ah, bien. Oh. Si se le pega todo lo que se mueve. Ya jugó bueno. Serginho Desk. Se viene charlando tranquilamente con Ugarte, Fico. Uy, ojalá, Nahuel, ojalá tuviéramos. ¡Qué bueno! ¡Jaxi Zayas! ¡Opa! ¡Vamos! Bien, centro al primer palo. Anticipo de Jaxi Zayas de 1.92 m. La manda a guardar. 1-0, estamos ganando. ¡Vamos, carajo! Ojalá tuviéramos la posibilidad de poder hacerle una pequeña entrevista para Centenario. No sería para acá, sería para Centenario eso. Ay, no, mira lo que hace. ¡Ciego! Es un cupapé. Sí, señor. Apareció la jugada preparada. No. Mira cómo salió. No. ¡Qué hermoso! ¡No! 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 ¡Qué carajo! ¡La concha de tu madre! ¡Arriba! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, por favor! Las leyes de la física, ¿para qué, no? Si total, ¿para qué importa? Bueno, está tranquilo. Tranquilo. Hizo como cuando te metes abajo del agua y te pones una pelota entre las piernas y la soltás. Que sale la mierda disparada.
No, no, esto es increíble. Qué demago. Qué maravilla. Pero arreglame el juego, Miles, la concha de la lora. Mirá esto, boludo. Qué demago. No, la concha de tu madre. ¡Pum! Concha ¡Qué de buen tu madre. corchazo! Increíble, boludo. ¿Por qué no jugás en 3D vos? ¿Y por Porque qué es una pasan verga. estas cosas? Es ¡Dejate una pija. joder! ¡Qué buena! Oh. No, no, que te empaten un partido así. No, no. Ah, pedí los puntos. Capaz que voy a llamar a H, que seguro se encarga. Claro. Concha de la madre. Si sé, pegale. ¡Pegale! Lo único que tengo que hacer es pegarle, hermano. Ah, qué maravilla. No, que te empaten en el partido por esto es inadmisible. Ah. Excelente. Ah, no. Oh, quiero decir tantas cosas y no decir nada que. Porque aparte, lo amo al juego, oh, pero te juro que lo odio cuando pasan estas cosas. Oh, lo amo al juego. Oh. Maravilloso. Miles, por favor, Miles, por favor. No pueden pasar estas cosas. ¿Cómo pasan? ¿Cómo pasan? ¿Y por qué me pasan en directo? Ah, eso está mejor. No, es desmotivantes. No, no, es terrible, boludo. La puta madre, boludo. La tenía en las manos la pelota y se apareció en el arco, boludo. Es increíble, boludo. Hacer el gol ahí, dale. Aparte, con estos muertos, unos fracasados, son. Le hicieron el gualicho contra este brujo Manuel. Ah, qué maravilloso. Ah, no, es imposible. El problema, ¿sabes cuál es, no? Que va a terminar empatado el partido, ¿eh? Ya te lo digo, lo pierdo. O sea, ganarlo no, no existe. Mirá, ahí está, el segundo. ¿Qué vas a cobrar? Ah, no. No, 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 es. Terrible. Bien, Flamarion. A ver, Plusek. ¡Remata! ¡Oh! ¡Vamos, carajo! Qué golazo. Vos, Plusek ya metió unos cuantos, no sé cuántos goles lleva en la temporada, así, ¿eh? Súper rematador el loco. Sí, se nota así. Y en la temporada pasada jugó de volante central con Soucek. Y lo tiré a la banda ahora. No es tan rápido, no tiene tanta velocidad, pero tiene mucho remate. 15 en remate tiene. Claro. Sacalo ya mismo, Brucea, capaz se le da por hacer otra boludez. Tengo que apagar el juego para que no pase otra boludez. Mira, ahí está. Bien, Gruciego. ¡Uy! Entran al área y es un pinball, boludo. Te juro, es un sufrimiento. Ay, la agarró Gruciaga en la línea. El VAR me cobra gol ahora. Pelota arriba. ¿Viste cómo cambiamos, no? Arrancamos la temporada pasada y hasta en el bajón de derrotas salíamos jugando. Nunca más salimos jugando. Metí pelota arriba y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Claro, como debe Nada. ser. Me cambió totalmente el equipo, por lo menos. Bueno, Urcea la agarró. Bien. Cambió el equipo, ¿sabes? De poner la pelota arriba. No me gusta, pero si da resultado, venga. Venga. Bueno, Van Nif sale por lesión. Solnoki al carril, no. Angarita, Nesevich. Vamos a poner a Nesevich. Por Cissé. Y a Slagvir por Baluta. Slagvir anda volando. Ahora no. Bueno. Gracias, Nahuel. Está firme en Uguruciaga, me dice. Estoy seguro que se le escapa de abajo, por abajo el brazo, ¿eh? Te juro. A ver, centro. No, casi. Bueno, cierra la puerta cuando salga, dice. Sí, amigo, ciérrela, por favor. ¿Qué offside querés chequear, amigo? Ay, mamá. Diego Armando Slagvir. No. Yush. Adentro.
Oh, ¿y ahora? Bien. 67 minutos todavía. Queda mucho. Está largo el partido. Sux, Milovic. Dale. No, no, no. Bien, Diush. Lujic. Bueno, no paramos a nadie en el medio, ¿eh? No. Está duro, ¿no? Es un poste. De hecho, no se está moviendo de lo firme. ¿Qué hace, Urucío? ¿Qué hace? O te rompe la barrera de la física o directamente hace cualquier cagada y chau. Yo no te puedo creer, ¿no? Ah, qué maravilla. Devolverme la vista, Urucío. No, y me meten un 4-4-2 ahora estos chupavergas. Mavros, directo buscando arquero, fico. Yo no te puedo creer. Ah, Ese arquero de bueno, los fichachos te vino gratis con otro jugador. No, no es inadmisible. No, 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 no lo puedo creer, bo. Perder un partido así, no, no, no. Dios, qué mamo. no, ¿qué más que? Porque no es tu partida con el Wolfsburgo. Por supuesto, si estoy rompiendo todo. No, no, qué ganas de romper todo. Fíjate que está llamando la madre de Tot. Paseo Carios y dijo que era un montón. Carus, Carusia también es buenísimo. Cariucía. Yo no te. ¡No, mirá lo que hace! ¡Ah, no, es un hijo de puta! Ah, está. No, no, está paja mil. La paja así total. No, no, amigo. No, es terrible. Todito él el partido, además, ¿eh? No, 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 obviamente. Para mí va a firmar con estos hijos de puta. Ay, mirá el palo. Está firme, Burusiaga, dice la abuela. Terrible. Como una roca está. Ahí está, el cuarto. Bien. Listo, desinstalé el Football Manager, dice Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien, pa? Yo no puedo creer. Aparte ahora cada vez que se acercan, tiemblo, ¿no? Te podrás imaginar, ¿no? Costado Bien, amarillo. claro. Una inseguridad, más inseguridad que en el Uruguay, boludo. ¡Pero ataja la pelota, Dios! No, no, es increíble. Pero paten, yo sí soy el entrenador del otro equipo, paten que no tienen arquero. Ahí está. Oh. Tiene síndrome de Space Jam, tocó la pelota y perdió la calidad, dice Mavros. Ay, Dios. Con esta performance, Gurusiaga, 10 partidos más en el directo. Que no patee, que no patee. Bueno, se termina el partido. Vamos a perder como unos Carlitos. Por el bueno, por el Bambi de Gurusiego. Esto no pasaba en el Ravenna. Esto no pasaba en el Ravenna. Terminalo. No quiero cuatro. Enzo Pérez dice que está para ir al Puskás. Mami. Alex, fíjate, ahí hay un arquero. ¿Cómo no? Hay una cantidad. Marisa Tomei. Claro. Mamita. No estoy contento, lógicamente, por la actuación. Eso está chequeadísimo. Está chequeadísimo. Por favor. ¡Qué desastre! No, 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 no. Te digo la verdad, me quitó años de vida esto. Me quitó años de vida. Llévate a Baná. Oh, si pudiera.
Joel Van Nif lesionado, de 2 a 4 semanas. ¡Qué alegría, eh! Nesevich lesionado, de 5 a 7 días. ¿Tendremos plantel para el fin de semana que viene? A ver. El Dios Viori, el que nos acaba de ganar, está primero con 6. Tranquilo. ¿Qué mal la vamos a pasar, boludo? Bueno, a ver, vamos a ver el calendario. Primero vamos a guardar. Estás a 3 del puntero y a 3 de la zona de descenso. ¡Ah! Oh, espectacular. El tema, ¿sabes cuál es, no? ¿Sabes cuál es el problema? Es que ataja a Guruciaga. Es arquero titular. Bueno, a ver. Viene el Giori, recién ascendido, Ujbuda, Budapest, Barda, Copa y Salaigersteg. Yo supongo que el próximo directo, que va a ser viernes, posiblemente. ¿Vos tenés pensado meter directo viernes? No sé. Creo que no. Bien, si no va a ser fin de semana. Porque lo que pasa es que en realidad me gustaría meter un directo más y uno el sábado o el domingo. Porque quiero ver a ver si por lo menos si la partida es, o sea, la temporada, lo importante va a ser el cierre de la temporada, a ver si podemos pelear el campeonato. Yo creo que dos directos más para esta temporada para intentar hacer algo como la gente. Así que vamos a hacer esto. Voy a adelantar un poquito más. Voy a ver hasta dónde llegamos. Pero probablemente febrero sea por noviembre, diciembre acá. Estos partidos por acá. Donde arranca la segunda ronda. Ahí tengamos un directo. Que sea esta semana. Estos casi me muero con Lucía. Tal cual. Yo no tengo tos y me dan ganas de morirme también. Hagamos un directo sobre el final del 2021 y ya después hagamos otro para el 2022, o sea, ya sobre el final de la temporada, a ver si estamos para pelear algún título o por lo menos ser útiles de algo. Vamos a tener uno o dos directos más esta semana, seguro, seguro, porque aparte el fin de semana nosotros no jugamos, tenemos fecha libre si no se suspende, así que vamos a tener directos. Alex, vos, mañana. Mañana. Porque sale. Tengo un jugador para recomendarte. No, muchas gracias. Es arquero. No, no. No, mirá. Prefiero poner una estaca que le sumo al rebote para adelante. Mamita querida. Ahí pregunta luego que si no peleamos nada nos vemos en Asia. No. A ver, esperemos seguir acá. Seguir. Esperemos seguir en Puskás. Ese es el objetivo. Vámonos a la mierda, Alex. Vámonos, que me dieron una gana de llorar que no puedo más. Hijo de puta, vos. No recomiendes más arqueros hasta Football Manager 24, mínimo. Ay, mamá querida, Alex, muchísimas gracias por pasarte. Espero que hayas disfrutado, papá. Como siempre, abundante. Y sí, con Guruciaga es imposible no pasarla mal. Claro, efectivamente. Señores, nos vemos mañana en el directo de Regista. Seguro vamos a estar presentes ahí. Vamos a ver el arranque. No, allá arrancaste la liga, ¿no? Sí. Sí, bien. Entonces nos vamos a ver. Sí. A ver qué nos tiene preparado Regista con el Wolfsburgo. Les recuerdo a todos, les mando primero un abrazo grande a la gente de Love, a la banda de Love que siempre hace el aguante. Obviamente les pido que dejen su like, que se suscriban y obviamente si se lo pueden permitir hacerse miembros del canal. Nos estamos viendo en el próximo directo. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande, Alex. Cuídate, papá. Abrazo grande. Nos vemos. And I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really woke.
focused on success. Hey, y'all won't see, yeah, y'all see that I will get it. Cause I'm really focused, man, I make it with the rap. And I just follow my path, I just follow my passion. To me, this is what's precious, yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single breath, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid, I could be the guy taking you wild, I could be the villain. I'm good as a kid, lately I'm painting my path on my way, yeah. I got no time that I can waste, so I'm just sitting in the space, yeah. Making rush every day, man, you know that I go insane. Yeah, I can't be with the bullet to the brain. Let us that breath, if we go and you go in the same.